gala del poder del amor. ¿Cómo están los ánimos? Me gusta. Ya casi 2 meses nos encontramos en Turquía tratando de encontrar el amor y, como saben, la gala lamentablemente llega el final para uno de ustedes. Muy triste, la verdad, pero bueno, es parte de este juego. Lo importante es que la gente siga votando también en www.elpoderdelamor.tv, porque al final del día son ellos los que deciden quién se queda la casa blindada, que creo que es lo más importante. Jamás me dijo, estoy súper enamorado, no puedo estar con nadie más. Recibo un mensaje de Renier, ¿qué ha pasado? No me gusta que la persona con la que yo estoy esté mandándole mensajitos a otra. No soy ninguna opción de nadie. Miguel no acepta las cosas que siente por mí. Si no las va a aceptar, entonces ¿para qué ella estar allí? ¿Me entiendes? La verdad, se lo digo en la cara, brother. Si tu pelada sigue así, pues yo la voy a sacar. Fin. Ustedes a ninguna de las otras chicas la tratan como a mí. A mí me tratan como a un man, igual, y a mí eso no me importa porque yo no me ofendo. Yo no me ofendo tanto como ustedes. Dice él que cierra la puerta totalmente conmigo, pero dice que todavía no me supera, y también ayer tuvo un discurso de que igual la deja medio abierta, que deja la llave afuera. No puedes venir a tocar a alguien, abrazar a alguien y tirártela encima cuando en 3 días, 4 días ni la miras, ni la abrazas, ni le dices nada. Ellos también, en la última vez que rompimos la regla, ella se besó también con Edgar. Sí, en le adelante. Di un pico a Edgar, sí, para pagarte lo que me hiciste. No todo lo que yo va en base a vos, no soy el centro del universo. Que hay un empate, voy a volver a pasar la votación y solamente tienen esas 2 elecciones. Nadie más votaría por él. Por mí fuera, llevaríamos una muy buena relación, pero... Los nominados de esta noche. ¿Quién es el líder ganador de la semana que va a blindar su casa? En este momento tenemos una conexión muy importante. Me hace muchísima falta Alejandro Josefino. Te extraño mucho. Te quiero mucho y te llevo aquí en mi corazoncito. Y hoy haremos una votación solo con los chicos. Chicas y chicos, yo quiero saber, ¿por qué creen que la chica siempre, la casa de las chicas es la que siempre está en problemas? ¿Será o sea, odio? ¿Qué creen que está fallando acá? No, nah, es Miguel, es Miguel, la verdad es Miguel. ¿Crees? ¿Crees que es Miguel culpa de nada más? Yo creo que los problemas, aunque no crean, aunque ellos digan que no, a veces son las cosas que pasan entre... Que toman personal. Cosas que pasan entre... No sé si decirlo. Había problemas, pero ya no hay problemas. Ya nos hemos sentado a hablar, solo que somos mujeres. ¿Qué parte no entienden? Somos complicadas. Tú eres mujer y sabes cómo somos. Hoy día, ayer yo estaba hormonal, estaba en mi segundo día de lo que hay que normalizar. Y solo odias a todo el mundo esos días, así es. Así que si quieren una mujer pacífica, váyanse olvidando, mi amor. A ver, el único que pidió esa mujer es el más. Y ya comenzó con la indirecta. No. Y después se queja. Casille. Y después se queja, por Dios santo. Ya le dicen eso a mí, las mujeres son así. Guiarla con el camino del mal. No es de solo Andrea. Y no es de mala, es que las mujeres somos así. Aquí está Andrea. Nosotros hay días. Espérate, espérate. ¿Sabes qué? No, 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 espérate. Mare, Andrés, te van a parar. Vamos a hacerle que no. Espérate, total. A ver, el juego es un paso, un paso. Ok. La pregunta la hacemos los dos al medio, por favor, vamos a hacer el ejercicio. Madre, como si te fueran a eliminar, uno en cada esquina. Méteme el cable, maldita. Vamos, mi perro, vamos. Yo voy a ti, mi perro, lo puedes hacer. Mare, mare, al frente. 8 pasos. Estúpida, mi gozo, idiota. Allá no. Ok, cada paso. Cada vez que dan un paso, dicen algo que sientan o algo que agradezcan a otra persona. Un perdón, un agradecimiento o algo bonito. Aprovechen este momento de la gala, que normalmente no se dan. ¿Ok? ¿Quién quiere empezar
a dar el primer paso. Esto es el que lo sienta. De impulso. Okay. Silencio total. 3, 2, 1, ya. Bravo. ¿Quién da el paso? Dale. Gracias por los buenos y malos momentos. Gracias por enseñarme. Gracias por el tatuaje. Gracias por mostrarme lo que no quiero volver a encontrar. Está bien. Gracias por hacerme paciente. Gracias por hacerme fuerte. Gracias por llegar a mi vida. Gracias por llegar a la mía. Gracias por haberme dado una oportunidad. Gracias por haberme la dado a mí. Ya bésense. Voy a llorar. Bueno, cállate y bésala. Ya veremos qué pasa. Les recuerdo que les quedan 2 meses y 1 semana para poder vivir su amor, conectar, reconciliarse, dejar cosas en el pasado, crecer. El tiempo, Austin. Así que el tiempo vale oro y, como saben, para hoy, para una persona termina el camino y a lo mejor hubiera deseado también poder conectar y arreglar cosas. Así que simplemente téngalo en mente. Muy bien. Hey. Ay, no, chicos, ustedes me ponen muy nerviosa, la verdad, el asunto. Es parte de un reto, Vanessa. Estamos sumando puntos. Todo es un reto en tu vida. Bueno, quiero preguntar, Jessica, ¿esta es tu primera gala? ¿Cómo la vas viendo hasta el momento? ¡Qué fuerte! Bienvenida, amiga. Muy fuerte, la verdad. Yo pensé que era un poco más light, pero... Creo que vi algunos capítulos y se perdió la gala. ¡Bienvenida, esto... chiquita! Han habido peores. Pero estoy viendo que sí te empinan aquí con todo. No, o sea, aquí solamente hablamos la verdad. Veanlo como una terapia de grupo. Sí. Estamos locos. Donde algunos lloran. Mira, la regla en el poder del amor es: me hago responsable de lo que digo y si no, lo puedes ver en un video. Claro. Así, tan simple como eso. Entonces, por eso es que de momento decimos: digan las cosas, digan las cosas. O sea, esto verdad se va a poner más fuerte. Bueno, ¡oh! Bueno, para empezar, yo creo. Eso dijo mi papá. A recapitular la semana, ¿te parece si empezamos contigo, Jessica? Échale. Y precisamente todo lo que pasó. Les pido perdón de antemano para ti esta semana. Sí, así que ponle play. ¿Cómo se llama? De Paraguay. Jessica. ¿De Paraguay? ¿De Paraguay? O sea, vos sabías. Jessica. Los... Porque ahí dice. No, no. ¿Cómo es la Jessica? ¿Cómo estás, Jessica? No. Jessica. Espera. Doble beso. Vamos, no me vas a sacar volando. Estás nervioso. Sí, ¿por sí, qué? Es que hace mucho no vengo al cuarto rojo. Bueno, es tu primer cuarto rojo probablemente también. Se sienten a tres el uno por el otro. 1, 2, 3. Sí. Obvio. Ok, va la última, ¿Tienen ganas de un vecino, sí o no? 1, 2, 3. Sí. Mira, te voy a decir la neta, yo no quiero ir así de rápido. Obvio. Porque pues, o sea, si yo supiera que tú estás libre, pues sí, voy con todo, pero no quiero que al rato tu chica vuelva y yo quede como una estúpida. ¿Cuál puede llegar a pasar? Exactamente. O sea, es una probabilidad siempre, ¿no? Obvio. Entonces, a mí se me hace muy sexy la madurez en un hombre. Sí. Muy sexy. Sí, yo soy de las que lame el cerebro así del tipo. Sí, la personalidad y la, o sea, como la intelectualidad. A mí me puede. Qué cool. Sí. No pensé que te iban a traer esas cosas. Sí, no me veo como tal. Claro. Pero ese es el truco, eso es lo interesante. Que la gente mostrando algo y ¡pam! Venga. Sorprender. O sea, pues, imagínate que yo me veo como me veo y tú dices, no, a esta yo le voy a llegar por tal y tal cosa. Ay.
Jessica se te pone, digamos que Jessica se te pone así de frente de nuevo. Y ayudaron a decir, y esa, mira, esa cosa Mariela, te llama y te roba otro beso, te... Ahí sí, sí, ahí creo que ya está en problemas. Sí, Alejandro, te aplaudo. Y te coge Alejandro y te da así, mira. Alejandro, ven. Alejandro, para. Tomar la decisión de qué es lo que realmente quieres, porque lo que importa, o sea, en sí, sí es lo que tú quieras, porque a la final... Mi decisión y mi inclinación hacia Mariela hoy en día es así, notable, es clarísima. Pero, ahora, lo que está en duda y en cuestionamiento dentro mío es qué actitud voy a tener con Jessica. Cuando le saco un pecho. La maestra y Alejandro, mira, nota. Alejandro estaba así. El maestro estaba así. Alejandro estaba así, él estaba sentado. Ella estaba ahí y la mira. Ella le dice, pero ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta de mí? Y Alejandro se queda viendo pecho. Y yo dije... Que me emperra que sí me gusta el vato. ¿Sí? Sí. Porque es así como tranquilito. Es que solo no sé qué sea, que tenga, pero yo lo quiero bastante. Y yo no me gusta casi nadie nunca. Nunca. En el otro reality. Como, pues, porque tengo que nadie me gustaba. Pero no te puedo decir, es que me gusta esto de él, porque no, es como un todo, es como estar con él, me gusta hablar con él, me gusta cómo sonríe, me gusta cómo me mira, me gusta que se ponga nervioso cuando lo veo. Me refiero a dejarte ir en cuestión que si yo hubiera querido buscar algo contigo, seguiría ahí. Pero estoy decidiendo dejarte ir porque yo sé que tú quieres estar en otro lado. Y pase o no pase, pues es que eso ya no depende de mí, ¿sabes? Pero yo me doy cuenta que tú quieres estar en otro lado. Por eso te digo que te quiero dejar ir, porque es como ya no voy a insistir más y no voy a... Sí, no quiero ponerte más la situación más complicada si ya la estás pasando mal. Entiendo. Y no sé, o sea, no se me hace justo ni para ti, ni para ella, ni para mí. Claro. Porque, o sea, a mí sí me gustas bien. Físicamente siempre me vas a gustar, pero yo me conozco y se me va a pasar. Se me va a pasar esto de que te veo y digo, ay, quiero hablar con él y así, quiero estar con él. Pero yo sé manejar mis emociones y sé manejar mi pensamiento y yo sé que esto me va a pasar. O sea, okay. Va a parar. Va a parar. Muy bien, va a parar. Lo van a manejar. ¿Qué? Jessica, ¿es algo realmente posible? Sí. ¿Eh? Sí, yo cuando digo chao es chao. No has visto nada. No creo que ya esté dando su brazo a torcer ni haciéndotela fácil, pero continúa, Alejandro. Wow. No, se habrán dado cuenta que hablamos mucho en los últimos días porque nos sentimos realmente bastante cómodos hablando, ¿no? No, sí se nota. Si bien en algún momento quizás despertó nerviosismo en mí, en... Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo cada tanto. Cosa que igual también realmente me gusta, ¿por qué no, verdad? Solamente creo que sí, quizás no fue muy bueno que quizás hayamos arrancado con un beso. Sobre todo porque en mí generó un poco de wow. Estoy siendo incoherente, ¿verdad? En mí. Confusión. Porque, claro, porque como que yo en las redes estaba la como de que... Confundido. Que vuelva Mariela, que vuelva Mariela. Y acá como que le estaba dando un beso a Jessica, ¿no? Entonces me pareció que quizá lo pude haber hecho mejor. Pudimos haber hablado, ido más lento, conociéndonos. Y si es que sí, sí. Si es que no, no, ¿verdad? Por de pronto definimos que íbamos a hacer una amistad amena. Íbamos a charlar bien, sin contacto físico. Pudiendo disfrutar de... Bueno, charla amena, claro. ¿Cuándo quedaron en eso? Porque según yo no iba a charlar. Pues no te me acerques tanto. Y si hay contacto físico, tú ves que te acerques entonces. Ok, porque a ver, Alejandro, yo quiero ver... No lo compro. Que obviamente, como bien lo dices, has estado fiel a tu sentimiento, pero obviamente Jessica te vino a mover el piso. ¿Qué es lo que te atrajo, que te hizo inquietarte? Vamos a ponerlo así. Realmente... al principio yo estaba muy sorprendido de que ella me haya elegido. Entonces yo recién la empecé a conocer en el cuarto rojo. Cuando ella empezó a hablarme y a entenderme con lo poco que yo decía, porque yo trataba de ser evasivo tal vez a sus preguntas y ella igual lo captaba todo. Y después al día siguiente, cuando habíamos hablado nuevamente en la casa de las chicas, notó mi energía, cómo entré, qué iba a hacer,
qué es lo que le iba a decir antes de que yo le diga y ella se me adelantó. Entonces yo dije, wow, qué capacidad de leerme. Eso me atrajo, o sea, me parece súper genial. No, y yo creo que vio todos los capítulos. Tiene la capacidad. No, hombre, ¿tú crees? Tiene la capacidad. Jessica, parte de la incomodidad que te referías y le aclaraste a Miguel es que realmente, independientemente que todos sabemos la relación de Mariela y Alejandro, a ti no te quedó clara en el cuarto rojo. No fue como no. que alguien puso una pausa rápido y dijo, oye, gracias por elegirme, pero aquí te va mi situación. ¿Cómo lo sentiste tú? Mira, te voy a poner el ejemplo de Renier. Cuando entró conmigo al cuarto rojo, me lo soltó de una. Y yo le dije, esto es lo que yo necesito, que me digan, ¿están o no están con alguien de la casa? Porque yo voy con todo cuando alguien me gusta. Y él me dijo, no, mira, yo estoy con Melissa y tal. Y yo dije, si tú la respetas, yo la voy a respetar tres veces más. Y lo que pasa es que Melissa también está presente aquí, digamos. Entonces también... No lo justifiquen. No lo justifiquen. A mí Alejandro me comentó que estaba en una situación complicada porque tenía ciertos sentimientos por una persona que ya no estaba. Pero también me dijo que eso contaba como que estaba soltero dentro de la casa. Y yo soy muy sincera, a lo mejor para los chicos puede ser que soy muy aventada, pero a mí me gusta hablar las cosas de frente, clara y con valor. Entonces yo le dije, pues me gustas y vamos a ver qué pasa. Me dijo, sí, vamos con calma. Le dije, ok, pero jamás me dijo, estoy súper enamorado, no puedo estar con nadie más. Entonces cuando el otro día expusimos el tema, yo me sentí muy incómoda porque no tenía dimensionada la situación. O sea, yo pensé que era algo más light y es muy profundo lo que él tiene con Mariela. Y por eso me sentí muy incómoda, porque a mí no me gusta estar en medio de nadie. Yo voy de primera siempre. No voy atrás ni voy de lado, no. Yo soy o no soy la pareja de alguien. Entonces, yo no voy a estar en un triángulo amoroso en donde no hay espacio para mí. Chicas, ¿cómo ven esto? Porque también ustedes tienen un poder para decidir muchas cosas referente a esto. También ustedes quieren conectar. ¿Cómo ven esta responsabilidad que sin querer recae sobre ustedes también? Nadie entra si no lo dejan entrar. Entonces, si te están llamando, pues bienvenido sea. Si se da la oportunidad y te llama la atención, no te están cerrando la puerta, pues adelante. Puede, pero creo que depende primero de las dos personas que están ahí. Claro. Por ejemplo, si yo recibo una señal de alguien que tiene pareja acá, digo, creo que no la quieres respetar del todo. ¿Has recibido tú a lo mejor alguna señal de alguien que esté en pareja? ¿Te han hablado? ¿Trabajos en la sombra, como tanto dicen aquí ustedes? ¿O que puedes interpretar como un acercamiento extraño o que no te lo esperabas? La verdad es que... Esa pausa con tres puntos suspensivos. No, lo que pasa es, como digo, yo creo que está sujeto a la susceptibilidad de cada persona o de cada pareja, depende de la pareja, pero yo no voy a tomar mal porque yo no estoy haciendo las cosas mal. Por ejemplo, si, no sé, si, con tu pregunta, si digamos, no sé, recibo un mensaje de Renier que ha pasado. No, estúpida. No lo voy a... Mensajes como, ¿se puede saber qué tipo de mensaje? Ojitos. Ven a mi cuarto. O sea, ¿qué tipo de mensaje? Estoy porque, en tu puerta. ¿Qué tipo de mensaje? Porque también... Oye, no, habla claro. No. O sea, como digo, yo creo que está sujeto a la susceptibilidad. ¿Pero qué tipo de mensaje te mandó Renier? Contesta, ya que lo abriste. No, o sea, un mensaje deseándome... Habla, estúpida. Un mensaje deseándome un buen viaje. ¿Cómo habla? ¿Deseándote qué? Un buen viaje, del viaje que tuve con Miguel. Renier, quiero preguntarte, o sea, acabas de conocer a Claudia y le mandas un mensaje que tenga un buen viaje con Miguel. Buenos deseos. Buenos deseos. Renier de las amigas. A ver, yo pienso que fue un mensaje insignificativo. ¿Qué? Eso lo preguntaremos hoy, espérate. ¿Insignificativo una mujer que te ha dicho? ¿Qué calificativo tan grande? Que no le gustan las amiguitas. Bueno, pero el problema es que... Yo no soy una amiguita de él. ¿Y qué eres? A ver, Renier, ¿cómo surgió? A ver, primero, vamos a darle el beneficio de la duda a preguntar. De verdad que me sorprendió que ella dijera estas cosas porque... Son internas. No, que no, porque no está mal.
Simplemente. No está mal, o sea si te sorprende que lo diga, es como si fuera algo malo. Y no es algo malo, por eso lo exteriorizo. No es nada malo. Y es verdad, le mandé ese mensaje, pero normal. Ya después de eso ni le he hablado más por mensaje ni nada. Y cada pero vez. ¿Pero de dónde surgió? ¿Ustedes han recibido un mensaje de Renier deseándoles un lindo viaje? No. Andreina, ¿tú qué fuiste de viaje? ¿Te deseó un buen viaje? No, Andrea, ¿tú? Elizabeth. Wow. ¿Te deseó un buen viaje? Esto. No, a mí también. ¿Y la casa arreglamos? No, arregla aquí, Melissa. No, la casa, no, la casa. Aquí se arregla las cosas. Aquí, Reniera. Aquí se lava la ropa. Mensajes no me gustan, la verdad. Me parecen incómodos. Pero realmente me estás poniendo en una situación incómoda. No, ok. El mensaje y la situación es incómoda para ti. Ten cuidado porque mira. Yo no entiendo. Mejor que no les, es mejor que no les envíes mensajes a nadie porque, pues, Reniera. Un mensaje no significa absolutamente acá nada. Acá todo se sabe. Pero que un mensaje no significa absolutamente nada. De pronto para ahora, ti no, pero para ella sí. Ok, pero una ya cosa ella es... Ella estar pensando, ay, ya este man que quiere, seguramente... No, ¿tú? Porque primero era de acercarte a hablar con Shirley, hubo la confusión con Shirley por hacer no trabajo la sombra, por una plática según tú inocente, ahí llevó a un mar de cosas. Ahora un mensaje que nuevamente para ti es inocente pone a Melissa en una posición incómoda. De nuevo, ¿cómo? No me gusta que la persona con la que yo estoy esté mandándole mensajitos a otra de manera insignificativa. A ver, pero esas son cosas que estamos trabajando... Para poder... Por eso, igual por eso lo estoy diciendo, eso, para que me vayas conociendo y para que 11 países me conozcan. Yo soy muy jodida, por eso tengo 30 años y sigo sola. Cierto. O sea, por eso, porque a mí me gustan las cosas así. Blanco, negro, eso no es, está o no está. Yo también estoy trabajando. A mí, por ejemplo, los hombres que son muy sociables y que son amables con todas, no me gustan. A mí me gustan que sean sociables y amables conmigo. Pero por eso que, no funcionamos, Melissa. No, a mí esos hombres no me gustan. Por eso también. Porque eso se presta para malos entendidos. Esto se presta para malos entendidos. Mira, ella, por ejemplo, ella lo pudo malinterpretar también, como que, este man, ¿para qué me está escribiendo? Pues, no sé. Pero, ok, déjame hablar. Fresco, mijo, fresco. Déjame hablar. Clara, aclaración. Otra cosa es que yo le hubiera seguido mandando mensajes. No le mandaste porque no te respondió. Ok, lo que sea, perfecto, le mandé mensajes. Una tercera no entra También quiero que la mujer que está al lado mío esté segura de mí también. Pero yo estoy segura, pero si me sale con esas cosas. Espérate, son cosas que estamos trabajando. Yo puedo tener mis amistades también, ¿me entiendes? El hecho de que yo tenga mis amistades no significa que yo vaya a interesarme en otra más, porque siempre he estado claro que estoy muy interesado en ti, Melissa, ¿me entiendes? Confía en Chico Tiburón. Check, boy. En algún momento le he dicho a alguna de ustedes algo así de más. Por ayudar. Es que ahí voy a ver. Según yo, Renier, Melissa, o sea, está perfecto, tú has accedido a una relación ambos, pero Melissa ha sido muy clara de que no quiere amiguitas, por eso... Ponle play a esto. Vamos a ver esto. En 3, 2, 1, tiempo. Un man que puede hacer lo que quiera con la que quiera. En cambio, tú solo con Melissa. Pero está bien en la gloria. Y encima de contenido. ¡Ay! Cerramos en 3, 2, 1, tiempo. Ay, me. ¡Oh! ¡Se quedó sin palabras! ¡Victoria! Yo sé por qué no respondió, porque si respondía iba a contar una verdad. Era una ex con la que tú tienes una relación en el sentido de una amistad, ¿me entiendes? Claro, va a ser tranqui dentro de todo. No te va a citar a vos, al cuarto rojo. Preferiría tener buena amistad con ella. Es que sea una ex incluso, que terminamos mal, incluso, porque ahí hay sentimientos todavía. Ok, sí, pero incluso el hecho de que haga citaciones al cuarto rojo no significa que, me entienda, a lo mejor no conoce a nadie y quiere tener una plática conmigo. Ya lo que voy es que no está nada malo. Incluso si quisiera tenerlo contigo, tampoco está mal de tu parte. ¿Saldrían o se darían un beso con la ex y el otro? ¿Sí o no? Uno, dos, tres. No. Sí. ¡No! Aquí lo que pasa es que Melissa ya vio quién era la ex de Renier. ¿Y qué tal? Pasada. ¡Oh, me veo! Tembló. O sea, vas a temblar hasta que tú. Está dura hasta yo apuesto. Renier, déjame. Apuesto $1,000.
No, si viene la ex de Renier. No las tiene. Están hablando cosas que no son. A ver. Quieren hacer show de cuenta mía. O sea, ¿eso a mí qué me importa? ¿Eso a mí en qué me afecta? Nada. Si yo soy Melissa Gay. Se juntó con Melissa y ya cuestiona la relación de todos, de que todas son falsas. No, pero yo pregunto por mí. Las mías son irreales. Tú fuiste el encargado de estar diciendo cosas que no son, ¿me entiendes? Y dile, ¿qué vas a hacer tú? Te lo estoy diciendo ahora. Diciendo que mis parejas son de mentira y todas esas cosas. Eso lo dijo ella. Eso lo dijo ella. Yo estoy repitiendo. Si se fuese Melissa, ¿la esperas todos los meses? No, no, ok. Tú eres una mujer fuerte. Tienes que poner de tu parte. No importarte lo que piense nadie. Porque estamos en una competencia. Y si queremos llegar a la final, tenemos que aprender a jugar este juego. Y tenemos que jugar muy inteligentemente, tú lo sabes. Pero yo no sé si sé jugar. ¡Melissa, buena consentida! Oye, bien que no participamos ni estamos cerca de sus conversaciones, ya muy cringe. ¿Qué es eso de que todas son falsas? Ok, entre las relaciones son falsas, tienen que aprender a jugar el juego. ¿Esto es jugar el juego? ¿Mandar mensajes? Pregunta. ¡Vanessa, buenísima! ¡Esa buenísima! ¡Qué diseñera, Vanessa! Le ganaste a Simón Bos de Bolivia. Estoy preguntando. A ver, esto fue un mensaje que yo le envié a ella. Es honesta del corazón, nada más de lo que veo. Eso fue hace prácticamente más de una semana. ¿Por qué sacar eso ahora? No, porque salió natural. Yo acabo de. Fue una pregunta normal. Yo estoy hablando no por tirarlo al agua, porque si él dice que no es nada malo, no entiendo por qué se refiere como si fuera algo malo. No, yo no me he referido que sea algo malo. Yo dije, todo acá está sujeto a las susceptibilidades. Es lo que yo estoy diciendo. Exacto. No estoy diciendo, ay, me escribió, quiere algo conmigo. No, así como me escribe él, puedo recibir 80,000 mensajes iguales. Todo ok, ten un lindo viaje y listo. ¿Listo? O sea, yo dije que todo está sujeto a susceptibilidades. Vale, en ningún momento dije que hizo algo malo. Pero que lo tome así, que por qué está sacando eso ahora, a mí no me parece. Y yo saben que yo soy repelente a los problemas. Entonces, no, yo lo cité por citar y entrar en contexto de que tampoco quiero, y es lo que estábamos hablando de Jessica, que se malinterprete la intención que tiene ella de conocer a Alejandro, que no veo por qué tenga que ser malo. ¿Tú le habías contado a Melissa algo o no? No. Me entero acá de nuevo. Enfrente de todos. Gracias. Perdón, no, perdón, no, pero es que yo podría hablarle fuera porque de cámara, porque simplemente digamos, no se portan bien y ya. O sea, ¿qué necesidad hay? O sea, yo vuelvo y lo repito, Renier. Hay relaciones que son innecesarias. No, mi vida, pero el problema es que estás hay cosas que son innecesarias y a mí por ahí derecho no me ponen en estas situaciones innecesarias. Ahora, perdón que te corté. ¿Por qué te tardaste tanto, Claudia, a lo mejor en...? Porque sé que puede ser una situación incómoda, a pesar de que sea un mensaje que no diga hola mamacita, hola mi bella, hola nada, y me diga solo hola. ¡Mamacita! No, pero... En el resorte. A pesar de que no sea un mensaje pretencioso, yo también sé, y repito, todo está sujeto a susceptibilidades. Es por eso que también yo tampoco respondí, digamos, ah, gracias, sí, la voy a pasar bien, o gracias, la pasé bien. Saludate, porque corazón nada más, corazón. Un like, hiciste un like. Doble tap. Pero hay algo ahí que no me gustó y es lo de la ex, que sí le daría un besito, que mantienen hablando Vanessa y eso a mí tampoco me gusta. No, yo no, en algún momento dije que le daría un besito. Todos fuimos nosotros, él no habló. Él no dijo nada. No, le preguntaron, ¿le darías un beso a la ex de tu mejor amigo? Sí. No, yo no. Dijo que sí. No, en ningún momento. Lo acabamos de ver, Don Dai. Lo acabamos de ver. Ah, bueno, ya no puedo más. No, yo dije que la iba a saludar, que la podría saludar y podría normal. No, ¿por qué la contra? Pero qué beso. Solo para de tu ex. Estamos hablando del juego que estaban haciendo, donde yo les pregunté, ¿besarías a la ex de la otra persona? Eso era para molestarlo a él, porque estábamos en una situación sumamente incómoda. Pero por molestarlo a él, molestaste a tu novia, papi. Todavía no es mi novia. Y entonces ella lo que tiene que estar segura de la persona que tiene al lado. Sí. Mira, lo que tú tienes que hacer es ponerte en mi lugar. Exacto, ¿a ti te gustaría que te hicieran lo mismo que me están haciendo a mí? Incomodando. A ver, no es que te incomode, pero yo nunca te exigiría a ti que no tengas amistades, ¿me entiendes? Por eso yo, en la cena que tuve ayer con ella, estuvimos platicando de que yo quería que todos los puntos que yo quiero para una relación estén bien claros. Por eso no he tomado el siguiente paso, porque me gustaría
porque me siento bien con ella, me siento seguro con ella, pero quiero que todos estos problemas se resuelvan antes de empezar una relación, porque a mí me gusta la estabilidad, me gusta ya que cuando se vaya a hacer ese paso de ser novios o ser una pareja, me gustaría no tener problemas de este tipo, ¿me entiendes? Pues sí, no hemos quedado en nada. Pero te lo ha dejado saber que él quiere seguir. ¿Y eso qué? Ah, bueno. Ahí ya es cuestión de que los dos. Exacto, por eso estamos, al acuerdo. Aún estamos trabajando en esos puntos. Bueno. La verdad, el asunto, ustedes tienen que platicarlo. Ay, ustedes son los arquitectos de su relación. Demasiado. Y ustedes salen esta semana, Vanessa. O sea, es incomodidad tras incomodidad. Y te esperan más incomodidades. Pero en este momento sabemos que la casa de los confundidos ha tenido varios. Y es por eso que vamos a ver cómo ellos repasan su confusión. Ponle play. Gustar los dos tipos de mujeres. Está la chica dulce, está la chica un poco inocente, y está una mujer muy puesta en su sitio. Y es que a lo que te iba a responder, pero tienes las dos manzanas, la verde y la roja, ¿no? Ajá, ok. Me gusta la analogía de las frutas. Tenemos, por este lado tenemos la manzana roja. Es una manzana que se ve brillante, dulce, prohibida. Tentadora. Pero y si ustedes se dan cuenta, es roja, porque es rojo, pasión, dentro, como ella lo dijo. Es tentación, y como podemos ver ahí, es un ángel de alas negras. Tenemos la manzana verde. Edgar, ayúdame con esa descripción de manzana verde para aplicativa Andreina. Es una manzana que... ¿Para qué? Esta sería Andreina. Esta sería gris. Por el color, y esta es un poco más dulce incluso, pero o sea, como cuando tú llegas al fondo. Y la manzana verde, por aquello de esas peleas a veces, que es un poco agridulce, ¿no? Ahora, sí, ahora sí, ¿tú nunca has comido manzana roja con manzana verde? Hay que pegarle una mordida a cada manzana. Y dice cuál te sabe okay mejor. Y solamente con el rostro. Con intención. Con intención. Con intención. ¿Recordamos perfectamente cuál es la manzana roja? Sí. ¿Manzana verde? Sí. Okay. Muy sincero, por favor. Concéntrate, muy sincero. Concéntrate. Mira, la vas a saborear, te la vas a tragar, ¿tan? Y después pues miras cómo es tu expresión. Nosotros vamos facial. A ver tu cara. Exacto, la cara. Dale. Manzana verde. Ale, palpe. Mordiscote. Con baba. Sí. Con baba. Se atoró. Sí. Se ríe. Difícil de soltar. ¿Te doy por letra? ¿Cómo es el sabor? Bueno. Bueno. Bueno, solamente bueno. Pero no exquisito. Dulce. ¿Dulce? ¿Muy dulce o...? Dulce, un poquito... Agrio. Como amarguito, como con... Ajá, como un poquito más. Como un acidito. Poquito, es que esta manzana es un poco ácida, sí, realmente. Vámonos con la manzana roja. Brillante, dulce. Brutal, bellísimo. A las negras. Dale. Dale, toda tuya. Pensando mucho. ¿Te compartimos? Ah. Después de ayer, después de ayer. Edgar y Miguel. Nos damos cuenta que las manzanas están Ángel inmaduras. Fue más grande. No, pero mira. O sea, quedó más grande de allá. Está podrida. ¿Qué está haciendo verde dentro? Mi lado. Está podrida. El lado de Edgar tiene un pequeño lado oscurito. Podrido. Tenemos un Edgar que vuelve a morder la manzana. Y le sale el otro lado podrido. Ya, unimos. Miguel, ¿qué manzana te gusta? No, no en estos contextos. ¿Cuál te gusta? ¿Te gustan más las dos o cuál manzana te gusta más? Las dos, una ensalada. Fruta. Ok, ok. ¡Hemos encontrado la manzana perfecta! ¡Wow! Oye, ¿cuándo hicieron no, esto? No apoyo las fusiones. El momento de la verdad. Gris, ¿qué piensas? No, pues Vane, yo no soy ninguna opción de nadie. Como te digo, me gusta una persona que sepa lo que quiera, pues. Y pues la verdad, si Miguel quiere su tiempo, pues yo ya se lo estoy dando. Y con los actos de uno, pues se dice mucho. Y pues nada, o sea, yo la verdad que no le estaba como hostigando a querer hablar con él para nada. Yo he seguido con mi camino. Y pues la verdad que nada, o sea que él lo veo tranquilo, nos llevamos bien, no hemos tenido ningún pleito. La verdad que somos buenos amigos y si no pasó y no se ha dado, pues hasta ahí nomás.
Andreina. Que Miguel no acepta las cosas que siente por mí. Y si no las va a aceptar, entonces ¿para qué ella estar allí? ¿Me entiendes? Orgullosa, está siendo orgullosa. Te adoro. Eres orgullosa, te adoro. Claro, y si no, entonces es como que está bien como a mí. Te adoro. Él dice que tiene sentimientos encontrados. Entonces, yo creo que también creo que va a la fila de la recogida. Venga, Andreina, vamos a platicar. Él dice que tiene sentimientos encontrados y yo creo que ya se le perdieron. Muy bien. Entonces tú dices que él tiene sentimientos por ti, solo que no lo acepta. Tranquilo, amigo, es parte del juego. Miguel, tienes sentimientos por Andreina y no lo quieres aceptar. Dale, Teodoro. O sea, que hay sentimientos, se notan, pero eso no significa que yo vaya a tener que tomar una decisión ahorita de... Tranquilo. Dar el paso adelante con ella. Tranquilo, bueno, por aquí vas a dar algunos pasos adelante, a lo mejor a tratar de que... Pasos cortos. Siempre ustedes dicen que tienen esos roces de sí, ni no... De momento veo sensible a Andreina, de momento te viste incómodo, entonces mírense a los ojos, den los pasos, pidan perdón, agradezcan lo que ustedes quieran. ¿Quién va a empezar? Miguel, No, eso lo hace muy bien. Es cuando lo siento. Yo quiero empezar. Lo siento por haberte hecho sentir incómoda. Agradezco por hacerme entender que yo tengo que valorarme. Lo siento si en algún momento te lastimé. Lo siento por no entender que no eres para mí. Apretar Justin Hilton. Agradezco que tengas la sinceridad ahorita de sí decir lo que en verdad sientes. Agradezco por dejarme claro que, pues, tienes dos opciones y yo no soy una opción. ¡Oh, mi bingo! Agradezco por los buenos momentos que me diste en el pasado y por esta nueva oportunidad que tienes aquí. Agradezco por, a pesar de las diferencias, siento un cariño muy grande por ti. ¡Beso! Eres una gran persona, te quiero mucho, te aprecio bastante y no quiero discutir más contigo. Yo tampoco quiero discutir contigo, pero pues, solo amigos. Perfecto. Amigos mirándose los labios. ¿Qué es un mensaje subliminal? ¡Ya! Como que pensé que podía haber vencido. Sí, no. ¿Ustedes no sintieron eso? No soy yo de este lado. Amigos y nada más. No. Yo sentí negativo. Que amigos podía haber vencido. ¿Y viste que se puso nervioso? Yo estoy aquí, yo me quedé. Lo miró a los ojos y somos amigos. Yo me quedé, bro. Amigos, nada más. Ese abrazo fue como si ponen eso en cámara lenta, van a ver las ganas. Pues yo sé que Andreina y Miguel han tenido una historia y esa historia, pues, continúa. Ponle play. ¿Volvería a citar a Andreina? ¿Andreina? Sí, ¿por qué no? Sí, sí. O sea, sí, si no, de hecho, yo se lo dije. De hecho, yo se lo dije. Si ella me devuelve la cita, pues, normal, ¿me entiendes? Exacto. Que no, realmente no me molesta ni nada. Pero yo estoy aquí para conocer y me tengo que dar esa oportunidad a mí porque me lo merezco. Me alegro. O sea, estoy siendo honesto conmigo mismo. Me alegro no que puedo de verdad engañarme. Estás dando el paso adelante y estés dejando algo atrás. Sí, o sea, sí. Es como que de cierta manera. Y te lo digo con toda la sinceridad, de verdad me alegro que estés dando el paso adelante y sí, soltando eso. Estás madurando, estás aprendiendo, aceptando. Está muy bien, está muy bien. Pero no te enojes con él. Lo malo, está mal. Nada más ahorita en el hotel así de. Mira que duerme contigo. La verdad me pareció una persona súper, súper linda, como les dije ayer. Yo no había tenido la oportunidad de hablar con él. No. Nunca acá, dentro de la casa, ni en la casa de los chicos. Pero yo entiendo que te puedas molestar. O sea, no molestar, sino que, ¿me entiendes? Es como que es difícil porque hay que como que, ¿cómo te explico? Uno tiene que, no sé cómo se dice esa palabra de... No mostrar los sentimientos, porque como él no es nada para mí, obviamente, entonces, como reprimir, pero pues... O sea, es como que sí sientes sentí. Que estás en la posición en la que no puedes mostrar celos. Así. O sea, que estás en la posición en la que no puedes reclamar algo. Exacto, obvio, y a mí me cae súper que bien, por eso es que como que dije, ¿será que le digo? ¿Será? Porque que igual quería como que también aclarar, porque tuve como un pequeño inconveniente con él. Y era eso que yo como que, no es que le reclamé, pero sí como que le hice una pequeña escena, entonces como que no estuvo bien. Vi que también algo del corazón y no entendí muy bien. ¿Por qué te ríes? ¿Qué te pasa? Cuidado, como si no, te no, mentira. Sí, o sea,
igual lo que me estabas preguntando hace rato de que yo le había dicho que nos besemos. Ah, sí. ¿No? Entonces... ¿Y se besaron? No. No me mientas. No, te diría porque yo también quiero que las personas sean sinceras conmigo. Obvio. Entonces, no, no nos besamos. Miguel las besa todas y no sé qué, algo así era el tema. Yo recién voy una semana acá en la casa, entonces mucho no, tampoco le entendía a la broma, pero sí sabía que era como que los chicos, y es con el comentario, digamos, que hemos viajado, que era como que los chicos estaban seguros de que nos íbamos a besar. Ah, y... pero no, 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 no fue así. De todas formas, entiendo que hayas querido hablar conmigo para que podamos aclarar esto. Entonces dije como que, ay, más bien le voy a preguntar para saber cómo es el trip, cómo se portó. Porque él es lindo, o sea, él es como que súper caballero, súper buen portado, pero pues como había algo así, quedó como incluso quería saber si había un beso, pero me dices que no, no. No, beso no hubo. ¿Y la piedra del amor? Ah, la sigo teniendo. O sea, lo de la piedra, la verdad, fue algo súper creativo. Que no... No estoy celosa. No estoy celosa, no estoy celosa. ¿Y por ahora, no? Por ejemplo, me pidió hablar Andreina para... O sea, me dijo así que... Es que obviamente él va, obviamente él va a tirar el anzuelo a ver si usted lo pesca. ¿Y se sintió celos a ti? Obvio. Ajá. O sea, me dijo como que... Me dijo que sí, que sintió celos de lo que me fui con él de viaje, que qué onda. Que si de verdad habíamos discutido, que si nos habíamos besado, que si había pasado algo. ¿De más? Honestamente, me cayó muy bien. Bueno, normal, desde la oportunidad, él está conociendo, usted está conociendo, todos están conociendo. Y él con su manera de actuar, él ya les dejó claro a Gris y a Andreina que no quiere nada con ninguna de las dos. Las que no se han dado cuenta son ellas, porque el resto de la gente ya se dio cuenta, pues. Bueno. Gris, yo creo que ha sido firme lo que ha dicho. Andreina todavía dice que Miguel siente cosas por ella, que sí, que le falta aceptarlo. ¿Qué es esto que tienes en la cabeza, Andreina? Porque sí es como celitos. O sea, sí hubo un problemita ahí, una pequeña escena que pues hablé con Miguel, pero pues ya yo creo que en... El programa anterior hablamos y quedamos en que íbamos a estar como amigos para estar bien, para estar tranquilos, para que la relación esté sana, porque pues esto de sentir sentimientos encontrados y que no se aclaren no es sano ni para él, ni para mí, ni para las personas que están involucradas. Entonces yo pienso que como quedamos hace un tiempo, que comencemos desde cero, a veces pienso que hay que volver a como hacer amigos y ver qué pasa. Yo tampoco digo que no siento nada por él, creo que se entiende allí, pero pues es algo que quiero como que ya, quiero como demostrarme a mí misma que pues puedo ser amigo de él y ya. O sea, ya no pienso que haya alguna espinita ni alguna diferencia. De vez en cuando como que tenemos diferencias, pero pues ahorita sí, ya, o sea, fue, así soy yo, impulsiva. Conózcanme, a veces hago las cosas y después me retracto, pero pues sí, lo que dije aquí fue lo que pensaba y pues al último dije que a pesar de mis diferencias yo lo quería mucho a él y creo que se nota porque mis papás han hablado muy bien de él y es por lo que yo he hablado tanto de él como ellos también ven la personalidad de Miguel. Y es que Miguel no es una mala persona, solo que está confundido, pero pues ya, eso es un tema aparte. Tienes fama de besa a todas. Ese, así te han descrito. Sorry. Falso. Falso porque a mí no me ha besado. Ah, Melissa. Tampoco a mí. Ahí va. No, pregunto, ¿cómo te sientes con ese título? Mira, con ese título, la verdad, se me resbala. Yo lo dije, yo voy a ser real. Si me nace besar a alguien, lo voy a hacer. ¿Por qué no? Si yo no tengo ningún compromiso, no tengo novia, ¿por qué no hacerlo? ¿Me explico? Yo pienso así, al que no le gusta, bueno. ¿Alguien se va a identificar contigo? Yo también me puedo besar con cualquiera de aquí del programa. Verdad, se lo digo en la cara, brother. Si tu pelada sigue así, pues yo la voy a sacar. Fin. Ustedes a ninguna de las otras chicas la tratan como a mí. A mí me tratan como a un man igual y a mí eso no me importa porque yo no me ofendo. Yo no me ofendo tanto como ustedes. Dice él
que cierra la puerta totalmente conmigo, pero dice que todavía no me supera. Y también ayer tuvo un discurso de que igual la deja medio abierta, que deja la llave afuera. No puedes venir a tocar a alguien, abrazar a alguien y tirártela encima cuando en 3 días, 4 días ni la miras, ni la abrazas, ni le dices nada. Ellos también, en la última vez que rompimos la regla, ella se besó también con Edgar, sí, en adelante. Sí, le di un pico a Edgar, sí, para pagarte lo que me hiciste. No todo lo que yo va en base a vos, no soy el centro de mi universo. Que hay un empate, voy a volver a pasar la votación y solamente tienen esas 2 elecciones. Nadie más votaría por él. Por mí fuera, llevaríamos una muy buena relación, pero... Los nominados de esta noche. ¿Quién es el líder ganador de la semana que va a blindar su casa? En este momento tenemos una conexión muy importante. Me hace muchísima falta Alejandro Josefino. Te extraño mucho, te quiero mucho y te llevo aquí en mi corazoncito. Y hoy haremos una votación solo con los chicos. Bueno, chicos, Miguel, es normal. Te han visto a ti con chicas, yo creo que también se agradece la sinceridad, fuera de que te hacemos bromas de tu situación. Y bueno, alguien que ha recibido mucha sinceridad esta semana es Sebastián. Vamos a ver cómo te fue esta semana. Si Don Day estaría con los ojos cerrados ahora, yo le empiezo a hacer así. O sea, ¿a quién le va a gustar? Pues, baby, porque mira, por mi formación actoral, la mitigación de tabúes ha sido una de mis principales enseñanzas. Entonces, tu equilibrio está muy desequilibrado. No, no necesariamente. Tiene que ver dependiendo con la persona que estás hablando. Papi, yo le aseguro que el día de mañana a una mujer se va a cansar que usted no le diga un c*** que sea tan callado. Obvio, pero cuando tienes confianza con la mujer, no de la primera vez que la ves. Es que no era la primera vez. Bueno, pero también tienes que tener cuenta con quién tú estás hablando. Volvemos a lo mismo, son tabús. Es que me molesta lo que ha hecho, amiga. De lo de tratarme así como si yo fuera qué cosa, mañas. ¿Qué hizo? Viene enojada por lo de los ganchos. Es que yo no sabía nada y hoy día cuando me preguntaron, como que dije, ah, sí, Sebas, ¿no? Que le daría un beso antes de enterarme que he jugado con él el juego de los ganchos y él me estaba haciendo así ahí abajo. Ya salió eso en tele, horrible. Para que veas. No, no lo hizo, pero me han contado. Es que ella no sabía y no, ella no y sabía. No, se comentó, pues, ella, ¿cómo que me hizo? Claro, sí me di cuenta. Y no puede ser, eso es una falta de respeto súper grande. Tú sabes que quién me ve atrás, ¿no? Sí. Hasta el queque, pues, horrible. Y ya le dije todo lo que tenía que decirle y casi se pone a llorar. Bien hecho. Me quedo mirando, los ojos se le aguaron y dije, bueno, piensa bien las cosas. Quería preguntarme si tiene una oportunidad conmigo, intentarlo y no sé qué. Idiota. Inclusive Claudia dijo que le pareció una persona linda a Sebastián y cuando vio esa escena se le salió. Sí, se le salió. ¿Verdad? Después esa de eso escena, pues, que se le salió. Quedó como que... ¿Quién dijo eso? Claudia. Y después lo de André. Ay, sí. Para rebalsar el vaso. Te estás hundiendo. Ay, Dios. Ay, chiquito. Mira, tan lejos me vine a buscar el amor y nada. Dios, tengo una suerte. Dios mío. Piénsalo bien. Bueno, a Claudia le interesaba. Simplemente está explicando por qué después de lo que sucedió no le interesa. Por lo que viste. Correcto, porque, o sea, los chicos me decían, las chicas te contaron algo como para que tu interés se vaya de un día al otro. Y le decía, no, es una actitud que yo vi, porque no me voy a dejar llevar por lo que me dicen las chicas, sino porque por algo que a mí me consta, algo que yo vi. Y fue eso. ¿Él estaba en la dinámica de los ganchos? Sebastián. ¿De los ganchos? ¿Te acordás cuando estaban haciendo la dinámica y él hizo, bueno, le parece que las chicas le contaron hoy eso? Entonces aprovechó él y le dijo que estaba mal eso. Le sacó en cara todo. Y le dijo lo de André. No todos, fueron 3 minutos. No. No dio tiempo para sacarle. A ver. Bueno. Hay mucho más por sacar en cara. Bueno. Hay mucho más por sacar en cara. El tema de que le dijo eso, lo de los ganchos, le dijo lo que le dijo Andreini y no me acuerdo qué más. Lo siento mucho y ya. Pero pues la verdad estoy agotado esta mierda. Pero no hubo vuelta atrás, güey. Sebastián, ha sido una semana
fuerte para ti, también para alguna de las chicas. También sabemos que lo han estado platicando. ¿Cómo te sientes? En su momento ya lo hablé con Shirley. Sé que me equivoqué como por la manera de actuar. Y en estos momentos me siento tranquilo, pues la verdad, ya sabía que eso había pasado. En su momento me sentí muy triste, se lo expuse a ella, pero ahorita estoy tranquilo. Pedí mis disculpas requeridas de corazón. Es de mirar lo que pasa, lo que uno hace y aprender también. Shirley. Definitivamente sí, ya lo conversamos. Ya me pidió disculpas por tercera, cuarta vez. Es un tema del que yo ya estoy cansada y trato de entenderlo porque en verdad me cae bien, le tengo un cariño y todo lo que tú quieras, pero ya no. O sea, no es la primera vez que me hacen una broma de ese tipo y la verdad a mí me molesta bastante y ya se lo he hecho saber. Creo que él debería moderar ese lado, no solamente conmigo, sino con todas las chicas en la casa, porque no todas entienden su, no sé, su sentido actoral, su humor negro, lo que no sé cómo le llama él, no todas lo entendemos. Y particularmente yo sí me sentí ofendida porque no soy un objeto como para que me cojan de esa manera. Soy mujer, me debe respeto, mujer o hombre, creo que todos por igual. Y nada, simplemente no me gustó lo que hizo, no me gustó escuchar cómo se refiere a mí en ciertos capítulos, porque yo recién he visto los capítulos, ese es el problema de no estar viéndolos constantemente, y llegas acá y es como que no sabes nada y tratas a todos con naturalidad y no ves lo que ha pasado antes. Siempre se refiere a mí así, la vez pasada también dijo como que, ay, ya, ¿quién no se ha chapado? A Renier, Sebastián y no sé qué, como si yo fuera qué. Jessica, ¿cómo ves todo este tema? Pues la verdad sí se me hace un acto muy reprobable hacia cualquier mujer, más bien hacia cualquier persona. Me decepciona un poco ver esto porque yo a Sebas lo tenía en otro concepto y pues soy mujer, ¿no? Y me pongo en el lugar de Shirley y yo me hubiera enojado muchísimo. Yo no hubiera aceptado disculpas con un acto así porque se me hace muy reprobable. Ustedes, chicos, hablaron también con Sebastián, le hicieron un exorcismo, incluso las chicas también. Y de cierta forma, en la semana, Sebastián malo, como que, o ¿cómo le dirían ustedes? ¿Cómo el nombre que le ponen? Venom. Ajá. ¿Como que se tranquilizó o no lo vieron así? Es que Vanessa, ¿sabes qué? Discúlpame que te corte, pero no es un tema de chiste. Porque cuando Donda hizo lo que hizo con Madre, lo satanizaron y por poco no sé cuánto. Ya lo que pasa con Sebastián no es la primera vez, ya son varias veces. Entonces, ¿qué se supone? ¿Que yo me tengo que quedar callada y soportar que todo lo lleven por otro lado, como que le hicieron el exorcismo en el agua y no sé qué? O sea, yo exijo que me respeten. Y a mí no me parece una broma, ningún exorcismo, ningún baño de florecimiento, ningún nada. O sea, todos deberían darles por igual con el mismo palo. No solamente a Donday, que fue en su caso, y ahora Sebastián, ¿qué? ¿Le pasan una, le pasan dos, le pasan tres? ¿Hasta cuándo? Sebastián, ¿sientes que ahora, al repasar esto, vuelve a la misma opinión antes de platicar con ellas? Sí, de hecho, así comencé lo que dije, y es que quiero aprender de la situación, de lo que uno hace y mejorar. ¿Dónde hay? ¿Qué pasó? No sé, ustedes como hombres comparten también de cerca, incluso tú les has aconsejado. Yo en su momento lo que trató de decir Shirley, por ejemplo, de que el tema se tiene que tomar con la seriedad, como se tomó en mi caso, por ejemplo, de que yo por haber hecho una broma, me dijeron poco hombre, futuro violador y maltratador de mujeres y nadie dijo nada. Y literal yo quedé en esa semana como, solo por haber hecho una broma así. Entonces, estamos hablando de otro calibre de broma, por llamarlo así, y no pasa nada. Entonces, Shirley dice, ¿por qué no hablarlo como es?
Ahora, él es mi pana y todo, pero sí le hemos hablado como que hay que tantear el terreno como para que tú le digas esa broma. Por ejemplo, yo de broma, después de que salió ese tema, yo le decía a Elizabeth, con el tiempo te diré qué rico tal cosa. Porque hay la confianza, ¿no? Y vaya por allá y le pego, vaya, mijita. Entonces, hay esa confianza que se puede ir agarrando con esa pareja. Muchas veces se ha tocado este tema, a lo mejor, de Sebastián, pero quiero hacerles la pregunta. ¿Esta semana vieron algún cambio? Bueno, conmigo también ha tenido ciertas palabras y se ha medido también. Entonces, también lo pienso. Tampoco es que somos así de que parceros, pero pues cada vez que yo hablo lo veo con un cambio que va poco a poco. Entonces, aquí creo que todos hemos cometido errores, no sé, pienso yo. Alejandro. Creo que lo que hizo probablemente no lo hizo con una mala intención, sin haber dimensionado lo que realmente estaba haciendo. Pero sí me parece que fue imprudente, ¿no? Y siempre todo es acción, reacción. Bueno, Sebas, yo creo que esta semana todo el mundo ha sido muy abierto en lo que ha sentido. También te hemos visto, de cierta forma, tocar fondo. Esperemos que te lleves con cosas positivas, que te llenes, que te hemos visto diferente. Sí te hemos visto, de momento, midiéndote las palabras. Y se puede decir que funcionó. Y también Melissa tuvo su momento esta semana. ¿Te parece si lo vemos? Cha, 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 cha. Humildad. En una obra de teatro, la obra pongamos que se llama El Zorro. ¿Quién es el protagonista? El zorro. El zorro. El zorro. ¿El zorro? No. Pues respuesta incorrecta porque es la obra. Hmm. Es la obra. Aquí somos cada uno un personaje y cada uno tiene un espacio y cada uno es importante. Hasta los que se duermen. Si tú te vas, no se calla el programa. Si tú te vas, no se calla el programa. Si tú te vas, simplemente hay una vacante para otra persona. Y traemos a una maya. Está todo bien. ¿Te quedó claro? Me queda muy claro, Don Dai. Sí, porque es como que estás haciendo de menos a Andrea. No, yo no estoy haciendo de menos a nadie. Yo no lo dije. A ver, usted se está tomando las cosas por el lado que no son. Listo. Bueno, yo no vine ayer. Okay, y me por dicen eso. Que entonces, tú has dicho... como no vino, cállese y escuche. Ah, como no viniste, entonces te callas y escuchas. A la que se va, a la que se va y se calla el programa. Listo, entonces te callas y escuchas. No entiendo, es más, ni siquiera entiendo por qué me estás tirando vos a mí sabiendo que yo a vos siempre te dejo en paz. No, si no es tirando, sino que es por el comentario que dijeron que tú has dicho. Que si te vas bueno, programa, lo que pasa ya no es que es comentario tras comentario. Y te vengo y te doy un consejo diciéndote que una obra de teatro es una obra de teatro donde el protagonista no es uno, sino todos. O sea, el show. El show entero. Pero a veces parece que el único show de este programa soy yo. Muchos días malos. Y tú quedándote callada. Callada, 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 callada. Hay días en los que uno no está para aguantarse a nadie. Y que todo el tiempo te estén tirando, tirando, tirando a vos, siempre a vos. Sabiendo que hay más de 9 personas en la casa. Yo te entiendo. Pues, sí te entiendo. Le pueden tirar a Claudia, te pueden tirar, pero siempre a la misma, 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 a la misma. Entonces yo soy la protagonista de las historias y después quieren que no me sienta como la protagonista. Lo dije más por las personas que hay en la casa de los hombres que no sirven para nada. Por los que hay que sacar de allá, por los que definitivamente no están acá haciendo nada, sino todo el tiempo envenenando, haciendo contenido basura, tirando el comentario, indisponiendo a la gente. Eso es el amor. Todo el tiempo son mirando qué hacer para que Renier y yo peleemos o para cualquier cosa. ¿Es así o no es así? ¿O será que yo soy muy empeliculada y lo estoy viendo así? Pero toda la semana pasada, esta semana, son haciendo cositas para que nos peleemos, para que a mí me dé rabia, o para provocarme, o sea, eso llama, ¿no? El poder del amor. Ven una pareja bonita y la quieren destruir. Excepto a Don Dai. A Don Dai, o sea, sí lo dejan hacer. A Don Dai sí tiene derecho a tener una relación bonita, pero Melissa Gate no. Melissa Gate no puede hacer nada. Ella viene y me dice que, mira, yo no callo a nadie. O tú me has escuchado a mí yo diciendo cállate. No.
me cayó dos, tres veces. Eso es una falta de respeto. Es que ahí viene la parte de que un hombre no puede hacer lo que una mujer sí hace. Que aquí no es un tema de que estés peleando, es un tema de que has dado a conocer un punto de vista que no fuiste el único que lo tiene, ¿me entiendes? Exacto. Ponte, yo después hablé con Melissa. Fuiste la voz del pueblo. Andreina, Melissa y yo, y me dice, o sea, el que se sienta aludido. No es un tema de que te sientas aludido, tú o otras personas. Es un tema de que si es un comentario general y no se lo dices concretamente a alguien, nos va a llover a todos. Claro. Evidentemente. Te estoy diciendo de tu parte, si a ti no te gustó, ella debe también aceptar y decir, ¿sabes qué? Esto está mal. Es que, a ver, Andrea, hay que ceder. Pero no es un tema de aceptar y quedarse no es de aceptar, callado. Es no es de respetar. Es por eso yo le dije, te voy a decir algo para ver si lo aprendes. Y puse el ejemplo de una obra. Lo mismo que hizo conmigo de lo de Renier, lo mismo que hizo a ti con lo de Elizabeth y Donday. La misma vaina. Justifica el error que tuvo con situaciones de otras personas. Y eso no está bien, no es así. Es que ella no se da cuenta que ella critica, pero ella lo hace también. Y cuando alguien la critica a ella, es que ella explota y se siente atacada. Pero no se da cuenta de que ella igualmente está cometiendo el mismo error. Muy bien. ¿Cómo ven la semana? Yo quiero empezar con Donday, que el malestar. Sí, me molestó mucho y ya yo creo que se me pasó. No soy una persona de rencor, pero espero que haya aprendido. Además que lanzó igual el texto de que hagan su contenido y se quedó callada. Por algo emotivo sigue diciendo y se sigue creyendo la protagonista, como ella se hace llamar. Protagonista nada, porque yo me refería a un tema de algo que ella dijo, que si se va el programa se cae, y sale con que me quieren destruir mi relación. Nadie quiere destruir su relación, a más de que me molestó su comentario. Aquí cada quien es una pieza principal y siempre me va a mantener, porque con ese tema empecé, yo nunca, me da igual, es más, Renier es mi rooming y hablamos muchas cosas que la verdad se lo digo en la cara, brother, si tu pelada sigue así, pues yo la voy a sacar, fin. Soy directo, si no estoy de acuerdo con una acción. Aquí estamos viviendo con acciones de cada persona. Y por eso que quizás también viene el comentario de que uno se siente cómodo porque uno siente que tiene muchas amistades. Porque más de eso creamos amistades. Pero si una amistad lanza una acción de esa donde no está respetándonos, literal, porque cada quien hace una pieza principal, somos artistas, estamos todos sosteniendo un programa, para que tú vengas a decir de que si yo me voy se cae todo. Ella no empezó en el programa y el programa era el programa. Melissa. Vanessa, el comentario yo lo hice de una manera sarcástica. Acá yo pues veo que no entienden mi humor negro y mi sarcasmo. Y les voy a decir una cosa, muchachos, ustedes tienen tanta moral que la tienen doble. Porque yo hago un comentario, cualquier comentario, y me caen todos. Pero Sebastián es violento con sus actos contra la mujer y todos se quedan callados. No, ¿usted cree? Melissa, discúlpame. Las cosas como son. No es un tema, Melissa, las cosas. Nosotros lo hemos conversado tanto como aquí adentro como por eso, afuera con entonces, Sebastián. No hemos discutido y no hemos tirado hasta palabrazos, solo que no lo hacemos acá y lo hacemos con él en privado. Hay de cosas a cosas, por eso les digo. Entonces, yo hice un comentario, listo, vi que les molestó, les ofrezco mis más sinceras disculpas. De hecho, ayer con lo que habíamos hecho en la salita esto del... De la ruedita, pensé, del Hoponopono, pensé pues que ya había quedado las cosas ya claras, pero atrás, veo que... Ya quedó atrás, pero, yo exacto, empecé diciendo pero que ya que se me pasó, no, ya fue. Exacto, y como te digo, o sea, sí, mala mía, Donday, en mi momento, yo soy así de el cállate, eso es por molestar. Es que hay tonos, o sea, que se entienden. No hay tonos se lo que se tomen entienden. Personal, vuelvo y le repito, no se lo tomen personal, es mi personaje. Simplemente ustedes a mí es a la mujer que más duro le dan en la casa. Melissa, y por lo entendemos. Mismo, porque cállate, que estoy hablando yo, Andrés, o dale, sea, respeta. Bien. Ya, está bien. Sí, dale. Por favor. Desgraciado. Entonces es lo que yo digo. Ustedes a mí me tiran durísimo, parce, y yo súper parada. Me dejo dar y dar y dar y dar y caen 3, 4, 5 todos, porque hay un día en los que me caen todos. Hay días en los que estoy más hormonal y no me da la gana de soportármelos. No me da la gana de soportármelos. Pero ustedes a ninguna de las otras chicas
la tratan como a mí. A mí me tratan como a un man, igual, y a mí eso no me importa porque yo no me ofendo. Yo no me ofendo tanto como ustedes. Y de una vez les digo, miren, tomen su carnet de ofendiditos a todos. Miguel. No. Aquí nadie quiere ver mal tu relación con Renier. Créeme que a nosotros ni nos interesa meternos, pero bueno, así como en algunos momentos... Muchachos. Así como en algunos momentos, tanto tú como Renier han opinado de ciertos temas que a nosotros nos han ofendido, nos han hecho sentir incómodos, todos aquí tenemos derecho a opinar también y que no te sientas ofendida. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tomar algunos comentarios tuyos de joder? Cuando algunos comentarios que hacemos nosotros a ti también, para molestar o para meter cizaña, te los tomas como que te estamos atacando, como que tú no se quiere en contra tuyo. Nadie se quiere en contra tuyo. Pero si vamos a atacar a alguien, o si quieres atacar a alguien o meter cizaña, también aguanta cuando te tiren para atrás. Bueno, yo creo que esta semana queda claro y hemos visto que hay diferentes tipos de carácter en la casa. Lo importante es que estamos aprendiendo y que la convivencia, pues obviamente, se dé entre nosotros de una manera positiva. Al final del día estamos aquí por el amor y para crecer. Yo creo que aquí todos han tenido un momento de crecimiento importante, de reconocer errores. Todos han cometido errores y todos han pedido disculpas. Lo importante es aprender y aprender de todos, entre todos, mirando. Yo creo que eso es lo más importante, se lo tienen que llevar siempre. Vamos a ver qué ha pasado entre Mare, Andrés y Andrea. A nadie, bueno, por lo menos hablo por mí y por ella. A nosotros no nos gusta un hombre que uno haga lo que le dé la gana con él, que tú lo cojas y lo muevas y, vente para aquí, vente. No, o sea, que tenga su seguridad, que tenga su porte, que si yo digo que no, es no. Siempre el mismo tema de Mare. ¿Cuál es el mismo tema? Hablando de Mare siempre. ¿Todo el tiempo habla de ella? Sí, entonces me cago. O sea, hablábamos de dos o tres cositas, pero la mayoría del tiempo era hablando de cosas de ella o temas que él no estaba de acuerdo y yo lo escuchaba y le daba mi consejo. No cambiaba de tema. Pero ya. Claro, Andrés dijo, ella sabía desde un principio... Que, ¿por qué? Porque el modus operandi, y yo tengo que decir que fui víctima de eso, de Andrés y de Mare, es dejar meter otra gente a la relación de ¿Que ellos. ¿Tú crees que ellos siguen haciendo eso? No. Todos sabemos que te metiste con Andrea porque en esa época estabas en que todos me odian. Dice Andrea que te salvó porque tú ibas para afuera. Por parte, tú sabes que o sí. O sea, si ella piensa eso, es su pensamiento, ¿no? Es ¿no? ella, todos. De hecho, y para que no se malinterprete, no me metí con ella para salvarme. ¿Te ayudó? Pero de que me ayudó, me ayudó. Y incluso es que no me lo podemos ha dicho, tapar. Incluso me lo ha dicho en el programa, me dijo, te ayudé y también lo ayudé, como lo ayudé a Don Daimer. Vas a volver con Mare. Increíble que hoy, hasta hoy en día, pues creo que Mare todavía no lo ha superado, parce. Ni tú tampoco. Ni yo tampoco, honestamente. Tienes razón. Ni uno de los dos. ¿Por qué voy a salir maestra contigo? No sé, los chicos dicen de que te ilusioné, después estás loco. Después dicen de que te utilicé para salvarme, que no me elimine. ¿Ilusionarme a mí? Equivocado. Dicen que te utilicé para salvarme o algo así. Eso no sabes tú. Y eso tampoco es que a mí me afecte. Igual yo te lo dije con Don Dai, otra vez. Yo te dije a ti y le dije a Don Dai otra vez vacilando. No, a ti te salvé, que iba aquella vez que te iba. Igual a ti ahora. Cosa que es cierto, o sea, no es mentira. Pero no es que a mí me moleste, ni me afecte. Simplemente es que es cierto. De volver con Mare. Pues yo muestro otra cosa. Entonces. Yo estoy en plan de conocer a otras personas y te lo dije el otro día. Si no funciona con vos, voy a ir a conocer a Carla. ¿Sí? Y de hecho, te lo digo y te lo voy adelantando. Si la nueva me llama la atención, también voy a ir a conocerla. Chévere. Sí, no es... Es que aquí ya... O sea, aquí ya no pasó nada. No como sé. Que esto se fue al viento. Yo creo que sí, pero... Y fue por lo que te dije, me alejé por esa razón. No, y está y super... no lo entiendes. Me estás diciendo, no. Hasta que no lo entiendas ni la nueva, ni otra de... Porque ninguna de la casa quiere conocerte. ¿Por qué? Por esto. ¿La que me hiciste ahorita? Claro. No te la voy a contestar. Quien me guste o a quien quiera conocer, solo yo sé. Y lo voy a decir en su momento. Imbécil. Ajá. Déjame el zapato. Espera, lo estoy reparando. Chévere esto. Bueno, pues. Ya, dame un abrazo, necesito un abrazo. No son buenos días. Muy bien. Andrés. Hola. El salvado de la semana. El bueno. Que nadie quiere salir con él. Pero a mí me llamó la atención más que no has superado a Mare. Eso fue lo que
comentaste con los chicos. Es que cómo voy a tapar el sol con un dedo, ¿me entendés? Eso es evidente, todo el mundo lo sabe. Pero yo estoy decidiendo también darme la oportunidad de conocer otras personas, seguir con el formato. Una vida renovada. Simplemente, y como lo recalqué en la pregala, me mantengo firme ante esa decisión, ya yo cerré la puerta con tanto como con Mare, con Andrea, y ahora voy a conocer si es que tengo la oportunidad y es recíproco de conocer a otras personas. Y si no, tranquilamente ellas pueden votar por mí hoy día y que sea este mi último día acá. Que también extraño mi casa, ¿no? Así que no, don't worry, no. No tiene nada que ver. Que venga lo que tenga que venir. Que venga lo que tenga que venir. Mare. Mira, yo creo que hay un tema de inmadurez en ese comentario y sorry que lo diga, pero es así. ¿Por qué? Dice él que cierra la puerta totalmente conmigo, pero dice que todavía no me supera y también ayer tuvo un discurso de que igual la deja medio abierta, que deja la llave afuera. Entonces. Lo aclaré a lo último. Entonces, estoy hablando. La cuestión es, y yo lo he dicho, y yo he sido 100% sincera, porque a mí sí no me da miedo expresar mis sentimientos, cómo me siento, y no lo voy a repetir, porque eso ya también es arrastrarme por el suelo y no pienso hacerlo. ¿Ya? Pero si él quiere algo conmigo, esta es la mujer que yo soy, y todavía le falta muchísimo por conocerme. Muchísimo. Entonces, si él quiere, también puede venir y seguirme conociendo, pero no le dan las para hacerlo. Está bien. Ok, ¿ya? Si él quiere cerrar la puerta, se cierra. Y yo también sigo mi camino. Y yo no he sido no sincera con nadie. Austin sabe que cuál es mi situación. La sabe clarísimo. Y cualquiera que me quiera conocer en este momento sabrá cuál es mi situación. Porque soy honesta. Él está en todo su derecho de conocer a quien quiera, pero siendo honesto. Y ahí faltó que salga el momento en el que se le tiró encima a Andrea. Ella me lo comentó. Como te digo, Andrea y yo ya hemos hablado, tenemos las cosas súper claras y estamos conscientes de que él tenía un discurso con Andrea y un discurso conmigo. Entonces, las cosas han sido así. Si él dice que él ha sido claro... ¿Realmente jugando con todas? Si él ha dicho, no sé si con todas, no lo quiero presentar. O sea, como te digo... Yo sé que Carla no está, pero ¿por qué dicen que conoció a Carla de más? Porque ya la conoció bastante bien y lo sabemos todos. ¿En qué sentido? Yo nunca lo vi. El punto es que más allá de las cosas que él tiene, yo intento siempre rescatar sus cosas buenas, pero al César lo que es del César y en este momento él no ha hecho las cosas bien. Él no ha hecho las cosas bien en el sentido de que tú no vas y haces ciertas acciones, porque las acciones valen más que las palabras, con una persona que sabes que se puede ilusionar nuevamente contigo porque ya hay una ilusión de por medio, y luego vas y te le tiras encima y le besas el cuello a otra persona al día siguiente, y por eso le devolví el anillo. Entonces, porque más allá de una muestra de amistad sabe él que si yo no estoy en ese proceso y él no está en ese proceso, no es momento de que haya, puede haber cordialidad totalmente, eso sí. También me pareció bastante malcriba de su parte decir yo ni los voy a saludar por cordialidad. Tampoco las cosas son así porque tonta no soy. Pero justamente eso te digo. Soy buena, perdono, sigo adelante, comienzo desde cero, pero tonta no soy. Entonces, ¿Andrés? ¿Sí? ¿Dónde conociste a Carla mejor? Ya se fue. Ah, ya se fue, pero igual fue la última vez que rompimos las reglas. Nos conocimos en una fiesta. Muy bien, ¿qué implica? ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? Una charla amena donde nos besamos. Por favor. ¿Se besaron? Sí, nos besamos. Muy bien, dice Mara. Nos besamos muy duro y hubo el pulpeiro. Hubo el pulpeiro. Bien duro. ¿Pulpeiro? Y fue un muy buen beso, para aclarar. Carla, justo cuando la bota. Mira dónde vino a conseguir el perro. Y bueno, lo habías mencionado que ibas a ir por Carla en algún punto. Le hizo la despedida. Claro. Entonces, a ver, chicas, ¿qué opinión tienen de Andrés en ese sentido? Yo quiero decir algo. ¿Andrea? Andrés, qué decepción. Lo que pasa es que en ese comentario que él dijo ayer, como dice Mare, que es totalmente inmaduro, no tiene nada que ver que una persona te diga lo que le molesta y lo que para esa persona estás haciendo mal, con que tú vengas y le digas, no te voy a volver a saludar y ya te cerré la puerta y si quieres ven y vota por mí porque yo me quiero ir a mi casa. Eso no tiene nada que ver. No, lo que pasa es que crea confusión. Discúlpame que estoy hablando. Tú tienes que aceptar y la gente tiene que aprender a escuchar las críticas constructivas también, porque por lo menos lo que yo le estoy diciendo no se lo dije a mal, se lo dije con el punto de que él mejore y así tal vez una chica quiera conocerlo, porque aquí se ha comentado de que
Nadie quiere conocerlo a él o a otra persona que tenga la actitud y que se comporte como él se ha comportado con Mari y conmigo, porque saben que se va a comportar de la misma manera con ellas o hay una posibilidad grande de que lo haga. Entonces, si no has superado a Mari, ¿por qué venir a meterte conmigo a decir, sí, te quiero conocer como amigo? Chévere, me besas a mí primero, luego no hablamos en par de días y entonces esta semana vienes y te me tiras encima, me besas, me abrazas. Yo me quedo en shock porque yo no me estoy esperando eso. Igualmente, lo hiciste una vez de que no hablábamos, me rozaste una parte de mi cuerpo que no me gustó, que le digo, cuidadito con tu mano, y él se quedó como que sorprendido de por qué yo le dije eso. A ese punto vamos. No puedes venir a tocar a alguien, abrazar a alguien y tirártela encima cuando en 3 días, 4 días ni la miras, ni la abrazas, ni le dices nada, ¿me entiendes? No le diriges la palabra. Entonces, siento que tienes que pensar y hacer un autoanálisis de qué estoy haciendo mal, de cómo me debo comportar con una mujer, de cómo debo hacer para conocer a una persona de la manera correcta y no ofender, ni lastimar, ni jugar con nadie, para así que la gente te tome en serio. Ese es el problema, que no escuchas, sigues en el juego y es una falta de respeto porque yo te estoy hablando. Le da igual. ¿Por qué no puedes escuchar y coger las cosas? Estoy escuchando, puedo hacer 3 cosas al mismo tiempo. No, porque por eso nadie te va a coger en serio, porque no prestas atención y no escuchas lo que la gente dice y no tomas en consideración los sentimientos de los demás. ¿Por qué te sorprende, Andrés? Porque ella me juzga de conocer, de que no me ha superado, de que no me ha superado, de que yo tampoco la supero a ella y que yo hago cosas y que confunde más a la gente. Pero sin embargo, ellos también, en la última vez que rompimos la regla, ella se besó también con Edgar. Sí, le di un pico a Edgar, sí, para pagarte lo que me hiciste. Pero sí. Para pagarte, venganza. Ay, por Dios. ¿Qué le dijo Edgar? ¡Venganza! ¡Venganza! Adorarla, ¿no? 1995. ¿Dónde pasó? En la tarjeta amarilla. En la tarjeta amarilla. ¿Qué tipo de vestido fue? ¿Categoría? El de Edgar con Mare. Pico. El de Edgar con Mare era como que fue despedida. Fue pico. Fue despedida. Yo lo vi parchando a ¿fue así? Edgar. ¿Tú dices, Jorge dice que es 3? No, me dijeron, fue un reto de Lima. Con Pulpeiro. Fue un reto. Edgar. Te toqueteé, ¿no? Edgar. En este momento, nos tienes que contar cómo fue. Fue un reto, fue un pico. Fue un beso, fue un pico. Fue un pico. Fue un pico. Toda la verdad, sinceramente, la verdad. Fue un pico, Shirley lo vio. Solo uno está preguntando piña. Shirley, ¿tú lo viste? Yo se lo conté a la piña. ¿Tú lo viste? La piña no estaba ahí. Todos vimos, todos. La piña no estaba ahí. Todos lo vieron y por qué. Me llamaron y dijeron, ven. Me dijeron, bésense. Yo, dale, como los amigos nos besamos. Venga. Así fue como lo describe Mare. Sí, todos dijeron, venga, para verlo. Pero a ver, ¿por qué Jorge dice que es categoría 3? Era 3 de la mañana y Marcelo Blanco acechaba su presa. Aquí. Pero entre esas. Eran las 3 y 33 de la mañana. ¿Qué vas a enseñarme? ¿El beso con Carla o el de Mare? No, es el de Mare. El beso con Carla fue más específico. La película. Fue así, ¿no? Fue así. Fue así. Okay, y ahí sacó la billetera, dijo, no tiene plata, la botó y la volvió a guardar. Pero yo estoy hablando el de afuera. Fue así. Ahí fue, chico, venga, me voy a dar un pico. Y ya los chicos decían, ya, bésense. Y ya, Mara dijo, ay, no quiero. Y ella solita. No, ella dice, sí, no quiero. Y miraba para ver si yo estaba viendo. Hagamos el de Carla fue más bacán. Para ver si yo estaba viendo y... Y ahí. Pero porque te lo puedo enseñar muy claro. Sí, pero fue en categoría 3. Tranquilos, dejando ese tema aquí, Andrés, tú diste mucho de qué hablar esta semana. Aquí está cómo terminó todo lo de Mare y Andrés.
Ponle play. ¿Quién es tu ex? No eres, no soy tu ex, papi. Quiero mi anillo. ¿Y el anillo que me regalaste? No lo uso. ¿Por qué? Me trae recuerdos. ¿Buenos o malos? ¿Cómo? Me lo reservo. ¿Cómo? Me lo reservo. En serio, a mí me gusta usar anillos. Mi mano se siente rara cuando no usa anillos. Dame mi anillo. Yo igual me sentía raro cuando no lo ocupaba, pero me acostumbré. ¿Qué cosa? Yo igual me sentía raro cuando no lo ocupaba este, pero me acostumbré. Bueno, pero yo no tengo nada más. Tú tenías yo tenía ese, tú tenías el otro. Ahora tú me estás robando uno, dame. El tema es que me dice que sentía muy vacía su mano y me dijo que le dé mi anillo o que se lo devuelva el de ella. Entonces Harry lo saqué porque este no me entra ya en el dedo y porque están gordos. Quizás su mano entonces, es vacía porque su corazón también lo es. Entonces, digamos que un anillo es un símbolo fuerte para entonces, cualquier mujer. Claro, entonces saqué mi anillo y le dije, te lo presto este y después te lo devuelvo. De la amistad. Le dije, te lo presto este y después te lo devuelvo. Y me dijo, ya, buenísimo. Y seguimos charlando un rato y de ahí ya fue como que nos despegamos y nos fuimos para... No me acuerdo para dónde nos fuimos, pero una noche. Para viejos. ¿Ah? Ya, la cosa es que capaz hasta volvimos a la casa y ahora viene y me dice de que yo no soy el juguete de nadie. Me dice. ¿Quién? Yo no soy tu juguete, me dijo. Y estaba ahí autodestruyéndose por culpa de un pendejo que no lo supo valorar. Entonces ahorita sí, si es que él quiere regresar conmigo, tiene que hacerme saber que me valora. O sea, y hacerme saber que puede, o sea, que me entiendes, que puede lidiar con mi luz y mi sombra, porque así yo también conocí su sombra y yo estaba dispuesta a lidiar con ella y yo estaba dispuesta a darlo todo. ¿Y no crees que lo mejor es como... no acercarte directamente a uno en específico si todavía estás confundido y si vos decís, no soy confundido por si ella o ella, estás confundido en general, me imagino. Entonces, como conocerla a todas, porque hasta cierto punto, si no logras conocer a todas, y es que ese fue tu problema, o sea, tú decías, yo no le digo a ella y no le expresaba mis sentimientos, según vos no lo hacías, pero nosotros veíamos que sí. Y sí, es que soy una persona bastante, no me gusta expresarme así de mi persona, pero soy bastante romántico. Sí, porque desde el primer día, o sea, desde el primer día fácilmente pudiste, por ejemplo, ¿qué? Decir, ok, contigo, y sea como, ah, vaya ya, y el siguiente cuarto rojo, como, me gusta estar contigo, pero quiero conocer a tal, ¿me entiendes? O sea, obviamente sí, no podemos. Sí, lo que pasa es que siempre soy del tipo de persona que si va por una, va por esa. Yo respeto lo que él quiere hacer, simplemente inicié esto justamente porque creen que tengo una rencilla con Andrea cuando en la rencilla no es con Andrea. Es con el infeliz. Con él. Entonces, ¿por qué? Porque él, y yo se lo dije, estás indisponiéndonos a nosotras dos por no dejar las cosas claras. Entonces, y está bien, ya pido disculpas, yo sí lo perdono de corazón, pero solo si me quieres dejar ir, déjame ir. Y si no, o sea... Habla, ¿entiendes? Porque si me voy, no voy a volver. Y es así. Si conozco a otra persona... Y, me estás perdiendo. Y conozco, en este caso, a otra persona que me quiera con lo que soy, con toda la mujer que soy, porque soy recontra imperfecta, pero soy maravillosa. Y lo sé. Y si yo conozco a otra persona y me enamoro, no voy a volver. Ahora, yo tengo otra duda, Andrés. Hoy tengo muchas dudas contigo. Ya. Cuando hablabas con él y dijiste precisamente esto, lo anoté y todo. Cuando voy por una, voy por una. Una por país como Miguel. Lo digo porque aquí la confusión es que te han llamado la atención las chicas, es que vas por una y vas por otra y vas por otra. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Vas por una o vas por varias? Una por cada país, man. Te lo voy a explicar. Ok. Ya, con Mare no funcionó. Ok. En el caso, ya, no funcionó. Si ella todavía sigue sintiendo cosas por mí y yo por ella, igual ya está, ya no funcionó. Ya, entonces fui por Andrea. Pero por Andrea le dije, y claro, le dije, vamos como amigo y vamos suave. Vamos para que todo súper, ¿me entendés? Si algo nos molesta, ya directamente nos alejamos y pana. Y eso quedó claro también. Entonces, si yo tengo el acercamiento con otra persona, voy a tener el mismo acercamiento, decirle, mira, si funciona bien, si no, nos alejamos y paro. Luego besarla y pulpeira. Y así sucesivamente. Y si yo conozco a todas las chicas de la casa y no me siento a gusto con ninguna de las chicas que vaya a conocer, ni modo, pues me quedaré solo. Y si incluso hasta veo alguna posibilidad
de que haya conectado más con alguna que con otra, voy a ir tras de esa persona y si la puerta está cerrada, voy a tocar a ver si es que abre y si no abre, ya ni modo, pues también me voy. Tu problema es que no puedes reconocer que otra persona tenga defectos, pero alguien sí tiene que calarse todos tus defectos. Tú no reconoces que tú mientes, pero el resto sí miente. Tú no fallas, pero el resto sí falla. Tú no eres malo, pero el resto sí es malo. Y no te das cuenta de eso. Y te lo digo con mucho amor. O sea, deja de reírte. No, me estoy, y deja de tomarte riendo, todo. Me estoy riendo de algo deja que de tomarte todo Sebastián. Con una risa porque te lo estoy diciendo con mucho amor, diciéndote que reconozco todas tus virtudes. Y reconozco del hombre del que me ilusioné y hasta casi me enamoro. Y reconoce también, no sé si me enamoré. Bueno, el punto es que reconoce también tus dobles discursos. Como por ejemplo decir, si la puerta está cerrada, toco hasta que me abra, pero no sé si te refieres a mí o qué onda. Siempre dejas como que abierta la posibilidad de que pueda volver a pasarlo conmigo, pero después dices, no funcionó y no funcionó. No todo lo que digo va en base a vos, no soy el centro de mi universo. Ya, ok, no soy el centro de tu vida, pero entonces mide tus palabras y ten por seguro que si dijiste no funcionó, es que mi puerta se va a sellar con cemento. Y esto no va más. Y así como me enamoro, me desenamoro. Yo sé que me decís constantemente y es tu manera de llamarme la atención o quizá, no sé si es un ataque o también es un consejo o como diciéndome, reaccioná y me decís, superalo. Bueno, yo tengo mi proceso también para superar las cosas. Sé que vos no confías en mí y sabes que yo no confío en vos. Entonces, tanto ese tiempo que yo me estoy tomando, tómatelo vos también. Y el acercamiento que estábamos teniendo como amigos estaba ayudando a que de a poco podamos confiar un poco. ¿Sí? Claro. ¿Puedo hablar? Está bien, y yo también necesito el tiempo, pero una cosa es que tú te acercas a mí como amigo y otra cosa es que acercándote como amigo, como lo has hecho, estés haciendo las cosas que has hecho con Andrea. Obviamente, eso no es sano. Entonces, ¿cómo esperas que yo vuelva a confiar en ti si me dices, solo estoy conociéndola como amigo, luego la besas, luego veo una conexión secreta que te le montas encima, le das besos en el cuello? No estás haciendo las cosas bien, Andrés. A eso es lo que voy. Obvio me doy mi tiempo. Obvio sigo conociendo a los chicos. Obvio sigo conectando, sigo haciendo amigos. ¡Amigos! ¿Sabes qué? Lo que pasa es que también y ese tiempo... estás ese tiempo... teniendo... Y después me entero que en esa fiesta te metes al baño con Carla. Entonces, ¿dónde está? No pasó nada, no pasó nada más, por si acaso. Los amigos. No pasó nada más, ya sabíamos lo de Carla. No se paró, no se paró. O sea, ya sabíamos lo de Carla, tranquilo, no es nada nuevo. O sea, ya salió, no es nada nuevo. Quiero terminar de escuchar a Mare y a Andrés, pero están teniendo un momento. Y a ti no te consta. Pero no, ya había salido el tema con Carla, entonces estoy diciéndole cómo creo que no está actuando bien en el sentido de que dice que quiere ser mi amiga y quiere que recupere mi confianza o que yo recupere la confianza en él, pero ¿cómo se recupera la confianza si estás teniendo ese tipo de acciones? A ver, Mare, Andrés dijo que no pasó nada aclarando lo de Carla, sí, también porque Carla solo, no está aquí. Solo nos besamos y nos tocó. Y también nos es damos, importante nos dimos no caricias. Porque no podía bajar la válvula. Están hablando cosas ya. No pasó nada, en serio, nosotros estuvimos ahí, no pasó nada de más, salió para... No hay que aclararlo porque Carla no está, yo creo que es justo aclararlo también, ¿eh? Por eso te digo, no pasó nada. No pasó nada. Sí, si no pasó nada, yo no estoy diciendo que no haya, que haya pasado algo. No se cayó el jabón, no. Pero dejas entrever muchas cosas al decir que están en el baño, dejas entrever algo. Bueno, discúlpenme, pero estoy diciendo lo que se dijo, lo que me conté, el chisme que me llegó a mí. Ya, el chisme. Ay, tú también. ¿Vos crees? Ya, Mare, claro, Mare, ya. Mira, ya te voy a explicar, te voy a explicar mi posición. Te voy a explicar mi posición. Yo no confío en vos, no confías en mí. Ya, nos estamos alejando, estamos teniendo distancia y hay en esa distancia pueden pasar dos cosas. O recuperamos la confianza o nos olvidamos el uno del otro. Ya, cállate. Y evidentemente he estado tratando de salir con otras personas para ver si es que en algún momento puedo olvidarme de vos. Querías honestidad, esa es mi honestidad. Y me lastima y me duele y todo, y yo tengo que sufrir con eso, es mi karma, si querés verlo así. Pero es algo que yo estoy dispuesto a correr y no por eso quiero que vos lo corras. Qué confusión. No eres tú, es él. Bueno. No eres tú, soy yo. Es un tema que yo creo que va a continuar, que es... No, después de eso. Ya, vamos ya. A votar. Bueno. Ya fue. Sí, ya votemos. ¿Vos crees que podemos continuar? Yo sí creo que... No, tampoco puedo ser tan tonta, hermana. O sea... Bueno, tú tómate tu tiempo también. Yo creo que los dos están pidiendo tiempo. A lo mejor cuando los ánimos vuelvan tranquilamente podrán platicar. Y para mí, en mi corazón, yo espero que el amor siempre gane. Es mi esperanza.
que hay un empate, voy a volver a pasar la votación y solamente tienen esas dos elecciones. Nadie más votaría por él. Si por mí fuera, llevaríamos una muy buena relación, pero... Los nominados de esta noche. ¿Quién es el líder ganador de la semana que va a blindar su casa? En este momento tenemos una conexión muy importante. Me hace muchísima falta Alejandro Josefino. Te extraño mucho, te quiero mucho y te llevo aquí en mi corazoncito. Y hoy haremos una votación solo con los chicos. Pues bueno, como saben, siempre en la gala, y para eso es la gala, para recapitular lo que pasa en la semana, pero sobre todo para tomar decisiones como casa. Siempre antes de ir a votar por eliminado, ustedes tienen la oportunidad de blindar. Las chicas blindar a un chico, los chicos a una chica. Quiero recordar que tanto Andreína como Miguel, por ser los líderes, están blindados y Jessica, por ser la nueva, automáticamente queda blindada. Muy bien, espero que tomen su decisión. Vamos a comenzar. Shirley. Austin. Gris. Austin. Elizabeth. Donday. Claudia. Alejandro. Jessica. Renier. Melissa. Renier. Andrea. Jorge. Andreína. Renier. Mare. Austin. Que hay un empate. Hay un empate entre Austin y Renier. Voy a volver a pasar la votación y solamente tienen esas dos elecciones. Muy bien. Comienzo con Shirley. Austin. Gris. Austin. Elizabeth. Austin. Claudia. Austin. Jessica. Renier. Melissa. Renier. Andrea. Austin. Andreína. Renier. Mare. Austin. Muy bien. Eso quiere decir que Austin es el blindado con 6 votos. Gracias, chicas. Las quiero. Muy bien, ahora vamos a los chicos. Tienen una decisión de blindar a una persona. Y comienzo... con Miguel. Andrea. Austin. Andrea. Jorge. Andrea. Edgar. Claudia. Renier. Melissa. Alejandro. Mare. Donday. Andrea. Sebastián. Andrea. Andrés. O sea, ya ganó Andrea, pero... Claudia. Muy bien. Gracias. Andrea, quedas blindada esta noche, así que ya lo saben, no pueden votar ni por Andreína, ni por Miguel, ni por Jessica, ni por Andrea, ni por Austin. Muy bien. Quedando eso claro, es momento de pasar a votar para eliminación. Shirley. Hey,
traté de llegar a un buen acuerdo, pero lamentablemente sigo viendo los capítulos y siento que su actitud sigue siendo la misma, al menos para mí. Miguel. Después de escucharlo hablar, creo que, y de la gala pasada, Ana María lo va a volver, así que nadie más votaría por él. Jorge. Claudia. Edgar. Jessica. Porque si para él yo soy un 6, él para mí es un menos 6. Renier. Melissa. Alejandro. Andrea. ¿Dónde hay? Andreina. Sebastián. Si por mí fuera, llevaríamos una muy buena relación. Mari. Andrés. Es momento de conocer los resultados, así que le pido a Hussein. ¡Uah!
Aquí están los resultados. Vamos a tener un nominado de chicas y uno de chicos. ¿Están listos? Sí. El primer nombre que tengo en mis manos es el de... Elizabeth. El siguiente nominado es... Jorge. El siguiente nombre es de... Elizabeth. El siguiente nominado es... El nombre que tengo en las manos es el de... Elizabeth. El siguiente voto es para... Sebastián. El siguiente voto es para... Melissa. El siguiente voto es para... Jorge. El siguiente voto es para... Elizabeth. El siguiente voto es para... Andrés. Este voto es para... Elizabeth. Este voto es para... Sebastián. Este voto es para... Elizabeth. Este voto es para... Jorge. El nombre que tengo en mis manos es el de... Elizabeth. El siguiente voto es para... Alejandro. Penúltimo voto es para... Elizabeth. Y el último voto es para... Muy bien, eso quiere decir que los nominados de esta noche son Eli y Jorge. Antes, por favor, los líderes, pasen conmigo, por favor. Y los posibles eliminados al frente de sus casas, por favor. Antes de continuar, sí quiero hacer una pregunta directa. Y es Elizabeth. Ok. Eli,
Es una decisión para todos, por lo menos en la casa de los chicos, bastante sorprendente. Solo porque ellos, soy inalcanzable ahora. Ellos todos comentan que así lo pediste. Y quiero saber por qué. Y el público también merece saber por qué. Creo que ya lo había dicho anteriormente en algunos capítulos, me habían preguntado. Y para ser claros, creo que principalmente nadie venía, bueno, yo no venía a buscar el amor, encontré el amor. Entonces, como Don Dai lo dice mucho, ganamos porque lo encontramos, uno. Y dos, porque ya extraño mucho a mi niña, sinceramente. Entonces, ya, siento que ya mucho estuve lejos. Eso. Don Dai, me imagino que fuiste la mente maestra para llevar el mensaje de cierta forma, pero ¿cómo te sientes? Solo voy a decir una palabra, bueno, dos, son dos palabras. Ah, no, son tres. Todo obra para bien. Cuatro. Todo obra para bien. Lo quería decir, lo quería matar el momento, pero dije, son cuatro. Sí, todo obra para bien. Dos, tres, cuatro. Bueno, aquí también sabemos que es un juego de estrategia muchas veces y se respeta tu decisión. Nadie más sabe qué se siente, nada más que cada quien que siente, y Shirley obviamente, pero cada quien sabe cómo llevar ese sentimiento y cómo aguantar y cómo llevarlo. Así que es bastante respetable. Vamos a ver en esta ocasión qué pasará. Claro está. Sí. Hay que recordar que la audiencia con su voto es la parte más importante de este experimento. Cada televidente tiene una percepción del amor diferente y a través de sus sentimientos deciden cómo se va guiando el amor y las parejas en la Casa del Poder del Amor. Por cómo actúan los participantes dentro y en sus relaciones amorosas, claro está. Chicos, es por esta razón que quiero compartir con ustedes las votaciones de cada semana. No olviden que los votos que emiten serán reflejados en la votación de la próxima semana. Y recuerden, cada semana en la noche de la gala se renuevan los votos. Es decir, todas las semanas se abre una nueva página. Es un nuevo comienzo, se escribe una nueva historia. Querido público, ustedes ya lo saben, pero es bueno siempre repetirlo. Todos los días tienen derecho a un voto. Y ustedes pueden utilizarlo por un chico o por una chica, no ambos. Solo por un participante. La decisión es suya. Y si están listos, vamos a ver las votaciones del público. Diego, 1,175. Carla, 1,736. Jorge, 3,923. Edgar, 4,830. Caroline, 5,261. Renier, 6,465. Claudia, 7,844. Amor, 9,759. Gris, 10,053. Alejandro, 11,927. Andrea, 13,403. Elizabeth, 25,200. Melissa, 30,864. Shirley, 37,000.
1983. Austin, 40.403. Sebastián, 42.938. Andrés, 77.724. Chicos, ¿cómo van viendo los votos? Agradecidísimo con la gente que está participando y votando. O sea, de verdad, mucho amor y mucho cariño para todos ellos. Te quitaste la camisa, parece. Para empezar, pues, siento que más o menos, sí. No. Para llevar una semana, ¿verdad? 4.000. Yo bajé un poco, pero estoy haciendo campaña para Mariela. Muy bien. Todavía faltan algunos votos por saber, especialmente aquí a los que tengo a mi lado. Miguel, Panamá es fiel contigo. ¿Crees que una vez más puede llevarte a blindar tu casa y salvar a Jorge? Bueno, estoy seguro que Panamá sí es fiel. Estoy súper agradecido con mi país y con toda la gente, no solo de Panamá, sino de todos los otros países que también me está apoyando. Y en realidad, gano o no gano, igual estoy contento del apoyo que estoy recibiendo del público. Andreína. Igualmente agradecida totalmente con el público. Pues es una unión de países, la unión hace la fuerza, así que yo estoy feliz de que sigan votando por mí. Y pues me gustaría blindar la casa porque pues no quisiera que se vaya Eli, pero pues también tengo un amigo, un gran amigo aquí al frente. Yo creo que ahí es donde te digo que las galas y los premios se vuelven agridulces. Claro. Porque tenemos a dos personas que queremos bastante. Eli sabe que jamás quisiera que se fuera de la casa, una gran amiga. Jorge, por otro lado, mi hermano, uno de mis mejores amigos dentro de la casa, y mi roomie. Me encantaría blindar la casa y... Eli también es mi roomie. La verdad, no quiero que se vea ninguno de los dos. Sí. Están los roomies de los favoritos de la semana, de los líderes en peligro. Jorge, ¿cómo te sientes? Tranquilo, neutral. Agradecido también por el público y las votaciones que han dado. Y nada, para adelante. Que pase lo que tenga que pasar. Muy bien. Todavía hay nombres que nos han mencionado, como Donday, Mare, Mariela. ¿Hay esperanza? ¿Qué dicen? Puede regresar, puede regresar. Hay regreso, puede haber regreso. Hay posibilidades, hay altas posibilidades. Alejandro, ¿cómo te sientes de la posibilidad? Súper esperanzado. Me pone re contento en no ver el nombre todavía. Y nada, y sobre todo súper agradecido con todo el equipo, que sé que nos reayudaron todos con el apoyo en todos lados. Bueno, es momento de ver los 5 puntuaciones más altas, votaciones más altas. Vamos a comenzar con el 5º lugar. Cantazo top. ¿Qué es Cantazo? No, no va a ser de Cantazo. Mare. No alcanza. Creo que es Mare. 116.152. Mare, cuéntame cómo te sientes. Es un gran número, gran cariño de Ecuador o de muchos países de Latinoamérica. Estoy anonadada. No, estoy feliz. Gracias, de verdad, gracias. No sé ni siquiera qué decirles, pero gracias. El cariño se siente, el amor se siente y gracias. Mira, a veces cuando te sientes mal, recuerda que hay mucha gente que te sigue, que te admira, que te quiere aquí. Me hace sentir feliz que a pesar de todo, y eso es lo que siento de la gente que me apoya, ven en mí un ser humano que no le da miedo equivocarse frente a 12 países. Y por eso se sienten identificados de alguna manera por la humanidad y se los agradezco. Un montón, de verdad. Muy bien. Vamos al 4º lugar. Donday. 120.389 votos. Siempre de segundo, siempre de segundo. Pero ¿cómo te sientes? Son muchísimos votos, mucho cariño. Mira, también que te brinda la gente.
Yo me siento muy feliz. A más de los votos, yo siento que yo he llegado acá a Nación de Ustedes. Y a más de decir que no soy panameño, o boliviano, o de PR, o de México, de Perú, de El Salvador, de Honduras, de todos los países que estamos aquí al frente, yo siento que yo me he robado un pedacito del corazón de cada uno de ellos. Y de verdad me siento muy, muy feliz saber que mi humor ha contagiado a todas las naciones. Y yo lo dije, uno de mis propósitos era dondaitizar a todos los países. Y qué lindo ver cómo todas mis palabras se le han pegado, cómo decimos becero, cómo decimos algunas palabras que salen de mi boca por ciertas ocurrencias que hago. De verdad, yo me siento muy feliz saber que hoy no solo soy Ecuador, a más que lo represente, sino que soy un pedacito de cada nación. Y les digo gracias a ustedes que de verdad, que son de cada país, me han brindado ese cariño de Panamá y de todos los países que están aquí presentes. Yo me siento recontra que feliz saber que vine por algo y lo estoy consiguiendo. Muy bien. Vamos a los tres primeros lugares, así que eso quiere decir que revelando estas votaciones sabremos quién es el líder ganador de la semana que va a blindar su casa, que va a recibir $2,000 y un premio. Miguel y Andreina, nuevamente nos encontramos en la misma posición. Siempre una posición bonita y complicada a la vez. Ustedes dos tienen votaciones muy cerradas. ¿Quién de ustedes creen que vaya a ganar? ¿Andreina o Miguel? Díganme. Está difícil, está difícil. Está apretado. Está apretado. 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 Pueden haber sorpresas. Andreina, ¿quién crees que va a ganar? No sé. Solo ¿puedes sé que proteger tu casa, crees? Que pase lo que tenga que pasar, pero pues yo confío igual y agradecida también con los votos de las personas. Porque pues me aceptan tal y como soy, con mis inmadureces, mis virtudes. Y eso es bonito porque se conectan con mi ser. Así que estoy agradecida totalmente con ellos y nada, feliz. Miguel, ¿crees que puedes lograr nuevamente blindar tu casa? Sería un honor. Estaría súper agradecido con el público nuevamente por el apoyo. Pero siéndote sincero, ahorita mismo estoy feliz con el simple hecho de estar aquí. Estoy más preocupado es por las dos personas que tengo ahí al frente y también por un regreso que sé que haría muy feliz a un amigo. Así que creo que eso es lo que tengo en la cabeza ahorita. Muy bien. A ver. ¿Quién se llevará este cheque? ¿Quién blindará su casa? Elizabeth habrá podido lograr su misión y su sueño de ver a su hija. ¿Podremos salvar a Jorge de irse a perder? Veamos quién es el tercer, el segundo y primer lugar. El tercer lugar es Miguel. ¡No! Con 191,346 votos. Por ende, Jorge, por obvias razones, quedas eliminado. El segundo lugar es Mariela con 212,402 votos. De verdad. Lamentablemmente perdió su oportunidad de viajar a la casa del poder del amor. Pero por muy poquitos puntos. Andreina. Dios mío. Eres la ganadora de la semana. Con
258.996. ¡Felicidades! Eres la ganadora de $2,000. Más que todo. Un premio. Y la posibilidad de blindar tu casa. Elizabeth, gracias. Sé que tienes una misión, pero parece ser que la vida te dice que a lo mejor... Un poquito más. Un poquito más. ¿Va? Vaya. Jorge, ha sido... un placer tenerte aquí en la Casa del Poder del Amor. Ha sido un placer de la Isla del Encanto hasta acá. Te deseo lo mejor en la búsqueda del amor, en la vida. Gracias por ser parte del Poder del Amor y creo que se merece un fuerte aplauso. Y así despedimos a Jorge. Gracias, Jorge. Jorge, puedes retirarte. Muchas gracias. Ah, muchas gracias por la oportunidad y tienen una casa en Puerto Rico cuando quieran ir. Los quiero mucho. No hay break. No hay break. Andreina, ¿puedes pasar a tu lugar? Antes de continuar, necesito darles un mensaje importante. En este momento tenemos una conexión muy importante. ¡Hola! Mariela Josefina de los Santos de los Últimos Días. ¡Saluda! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí, como sabes, estamos en gala. Nuevamente, ¿cómo te sientes? Hola, feliz de poder ver a mi muchacho, aunque sea aquí entre pantalla y pantalla. Marcando territorio. Alejandro, ¿cómo te sientes de ver a Mariela aquí en la gala, como tan cerquita, aunque tan lejos? Re contento. Ay. No, la verdad es que la suelo ver constantemente en videollamadas, pero no me esperaba encontrarla acá frente a todos. Estoy un poco así. Pero me pone re feliz. Estuviste re cerquita, Mari, estuviste re cerca. A punto. Por suerte la gente re apoya de Latinoamérica y los chicos acá en general también te re apoyan. Hay que re agradecerles a todos porque se re portaron. Estuvo muy cerca. Sí. Sí, de verdad que el apoyo ha sido increíble de parte de toda la gente. ¿Quieren aprovechar este momento no vas a hacer llorar para decirse a todos algo que han estado tan cerca de volverse a encontrar aquí en Turquía? La verdad que estoy muy agradecida con toda la gente. Me hace muchísima falta Alejandro Josefino, mucha, más de lo que imaginaba. Quisiera poder abrazarte y decirte cosas que en su momento cuando te tenía cerca no lo hice. Gracias a toda la gente por el apoyo y bueno, vuelvo y repito, y como siempre le he dicho, los planes de Dios son perfectos y todo lo pongo en sus manos. Y siempre voy a desear el bien para Alejandro y todo tiene una razón de ser. Alejandro, ¿algo quieras decir tú a Mariela? Aguanta. Te ves lindísima.
como siempre. Ojalá puedas estar pronto otra vez acá. Te extraño mucho, mucho, mucho. Y bueno, se trata de... Acá estoy. No sé más qué decir, perdón. Parecen dos adolescentes. Gente querida, Latinoamérica, vote por favor. Vote para que ella pueda regresar acá. Porque acá, como verán, hay un muchacho que la extraña bastante. Por favor, y gracias por el apoyo que ya nos están dando, que no tengo palabras realmente. Gracias, gracias, y sigamos votándola, que queremos tenerla de vuelta. Muchas ganas de tenerla de regreso. Mariela. Nos está haciendo llorar a todos. Aquí tienes a todos chillando. Se está regando todo el maquillaje. No había llorado en dos galas, por tu culpa. ¿Qué sienten ustedes con ver a Mariela tan cerca, pero tan lejos? Ay. Tu roommate, Mare. Ay, Mariela. Ay, no, no llores. Ella y yo no, es que, o sea, hablamos lo que podemos, porque obviamente yo estoy acá y ella está allá y pues tiene muchas cosas que hacer, pero ella sabe más que nadie que su partida me dolió muchísimo. Y que una de las bendiciones más grandes que yo he tenido en este programa es encontrar amigas leales, fieles, y Mariela fue una hermana, fue un refugio, sigue siendo, aquí digo, y lo seguirá siendo el resto de la vida. Y esa persona que sabía consolarme o regañarme con las palabras exactas, y sí me hace mucha falta levantarme con Mariela sabándome la cabecita. Me pongo romántica, pero es que así me levanto. Yo quiero... Mariela dijo algo que quiero que retome y que a lo mejor compartas con los chicos. Ella dijo que lo extraña, que le pudo haber dicho cosas cuando la tuvo cerca y no lo hizo. Mariela, cuenta cómo se siente querer a alguien, tener que despedirse y no aprovechar el tiempo cuando se pueda aprovechar. Porque me limité mucho. Y ahora que estoy lejos, puedo darme cuenta de lo que sabía que sentía, pero me estaba limitando. Decilo. Te extraño mucho, te quiero mucho y te llevo aquí en mi corazoncito. El tiempo, chicos. Un tema que tanto hablamos. Terreno en común. Aprovechar momentos. Espero verte pronto. También espero verte pronto. Lo vas a hacer, Mariela, vas a volver. Aquí te espero. Muy bien, como pueden ver, una vez más, Mariela se encuentra en la segunda posición. Y faltó muy poco para tener la oportunidad de ganar su boleto de regreso a la Casa del Poder del Amor. El público está haciendo todo lo que pueda para hacer que Mariela regrese. Y nosotros aquí queremos darles el gusto y a Mariela otra oportunidad. Y hoy haremos una votación solo con los chicos para saber si quieren que Mariela regrese. Chicos, si ustedes quieren que Mariela regrese, está en sus manos. Si votan por ella, Mariela regresará a la Casa del Poder del Amor. Pero cuando se elimine una chica, no vendrá una nueva participante. La decisión es de ustedes. Así que vamos a comenzar con las votaciones. Solamente van a decir sí o no.
Miguel. Sí. Austin. Sí. Renier. Claro que sí. Edgar. Sí. Alejandro. No. ¡Dilo! Sí. Sí. ¿Dónde hay? Qué bonito cómo la vida te da otras oportunidades. Era así o no. Decido. Era así o no. Quiero decirle algo, Mariela. Fuiste víctima por dejarnos llevar de algo que en su momento se estaba dando. Fuiste víctima y yo fui muy influencia. Fui mucha influencia en tu salida. Y se lo dije súper en privado a Alejandro, de que fui cabeza de decidir que estés allá al frente sin saber lo que iba a pasar, por otras decisiones que queríamos, que no se dieron. Puedo decir que fuiste víctima de quizás de algo malo, que a veces lo tomamos como rencor o quizás por dejarnos llevar por los malos momentos. Y yo quiero hoy decirles gracias a la vida por darme otra oportunidad y decirte perdón y que quiero que regreses por el amor que tienes con Alejandro. Eso es un gran sí. ¿Sí? Que regrese. Muy bien. Sebastián. Sí. Y vamos a finalizar. Di que no, maldito. Di que no. Es un rotundo y cerrado, sí. Eso quiere decir, Mariela, te has ganado tu boleto de regreso. ¡Sí! Primeras palabras, Mariela. No, gracias, de verdad. Pa, Andreina, blinda la casa aquí hasta el final. le pegamos. No tengo paz. Te quiero abrazar en este momento, Alejandro. Gracias, no, gracias de verdad a todos. No, gracias, no puedo decir más que gracias, de verdad. Gracias. Muy bien, señores. Aquí al final del día, el amor es lo que tiene que prevalecer siempre. Igual. Aquí te vamos a estar esperando con brazos abiertos. Un abrazo para todos desde aquí. Abrazote. Mariela José Pena. ¡Te esperamos! Gracias. Bueno, chicos, yo sé que ha sido agridulce el día de hoy. Perdimos a un compañero, pero tenemos a una compañera que está haciendo maletas. La verdad es que recuerden siempre votar en www.elpoderdelamor.tv. Mariela, muchas gracias. Te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Te mandamos un beso hasta Honduras. Te quiero, Mariela Josefina. Gracias. Besito, gracias. Bye. Bueno, y continuando con nuestra gala, tenemos un detalle pendiente aún. Andreina, eres la ganadora. Eres la ganadora y tienes una decisión que tomar. ¿Quién será esa persona que compartirá el premio contigo? Bueno, la verdad es que voy a escoger a esta persona porque hicimos una promesa. Netamente es de amigos nada más. Solo de amigos. Así que voy a escoger a Miguel. Muy bien. Andreina y Miguel tendrán un premio, lo van a compartir este fin de semana. Pero obviamente que si él no acepta. Espero que se la pasen muy bien. Que me avisen. ¿Aceptas? Él acepta y acepta. Sí, sí acepta. Muy bien, entonces eso quiere decir que este fin de semana compartirán. Pues bueno, con esta agridulce gala, así terminamos la séptima. Ya casi 2 meses, chicos. Esto fue la gala del poder del amor. Hasta pronto. Como pueden
pueden ver, el amor siempre prevalece en el poder del amor. Mariela ganó su boleto de vuelta aquí a la casa. Veremos qué pasa. Y este lunes tendremos a un nuevo chico. ¿Será que las chicas tendrán mejor suerte? Nos vemos en el poder del amor. Los hombres que entran a esta casa es porque vienen convencidos de tener una relación, lo cual no está pasando. No. Sebastián me fue a reclamar nuevamente en un tono que a mí no me gustó. Y... Marisa tiene un carácter bien complicado. Está tratando de como que de imponer cosas que van en contra de mí. Aunque Mariela no regresara, yo ya no lo intentaría contigo. ¿También querés tener tu triángulo amoroso? ¿Dónde está mi muchacho? ¡Abrázala, abrázala y bésala, Dios mío! ¿No sabías que venía? No. ¿Nada? No. ¿No sospechaste? No. Para ser la primera vez que llegaba alguien y ¡pum! Yo no lo hubiera hecho. Ya me voy enterando de casi todo. Ya voy aprendiendo las reglas del juego. Pese a tu hombre. El de la responsabilidad efectiva es él. Lo que vio ahora no está segura y quiere darse la oportunidad de conocer a los otros chicos de la casa. Que ellas nos dicen confundido, pero ella está besando a otro hombre y ni siquiera es mutuo. Yo siento que es utilizado este Edgar en este caso. ¿Por qué no puedo tener amiga? ¿Por qué no puedo tener amigos? Acá entre amigos se besan y hacen un montón de cosas que yo me quedo aterrado. Si tú no esperas eso de mí, entonces yo no soy el indicado para ti. Sobre todo la confianza es muy importante en una relación, la confianza y el respeto. Pero yo creo que ustedes dos son los menos indicados para hablar de confianza. Entonces no te importa dejar que ella tenga amiga porque son detalles, digamos. Y es para ti. Nadie te lo va a quitar y si se va, pues bueno, ahí está la puerta. ¿Cómo decir que quiere un beso? Eso sí me movió.